profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el viene.
restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro camino. Porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él.
su ministerio. El clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: Pero entendemos.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a dar y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que todo que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu bondad, por todo, Señor. Aún por mantenernos con vida, Señor, por darnos ese aliento de vida todavía, Señor, y el privilegio, Padre amado, que tú nos diste en este último tiempo para poder captar estos gloriosos mensajes, sabiendo de que en este último tiempo tú enviaste la unción del águila y habrán personas con percepción profética que lo lograrán ver esto, Padre amado. Tú tenías un misterio escondido en el tiempo del fin. Ese misterio escondido estaba oculto para
sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para los niños que quieran aprender, oh Padre. Y ese era Apocalipsis 17, el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Ese mensaje glorioso, oh Padre amado, ha dado la vuelta al mundo como 7 veces, Señor. Oh Padre, tú dijiste que como fue en la primera venida, cuando Jesús vino en la escena, así será, oh Padre, en la segunda venida, oh Padre. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la escena, ya Isaías había profetizado como 730 años antes, cuando venía el Jesús, oh Señor. Pero el mundo ya estaba organizado. En ese tiempo, ese espíritu de fariseos, saduceos, herodianos, está ahora, oh Padre. Sabemos que los espíritus no mueren, sino estos cuerpos mortales mueren. Y ese mismo espíritu que estaba ya en el tiempo de Jesús está aquí en la segunda venida de Jesús, oh Padre. Jesucristo en la segunda venida, oh Padre. En esta segunda venida, oh Padre, tú estabas planificando a redimir a una novia, porque Jesús, Jesucristo ya estuvo, ya vino en la escena. Ahora está redimiendo a esa novia gentil. Oh, qué glorioso tiempo que estamos viviendo, Señor. Y muchas gracias por este privilegio, por la oportunidad que tú nos estás dando, Señor, de reunirnos de esta forma, de esta manera, oh Padre. Lo que Daniel vio, que cuando la ciencia aumente, él vio en visión estos tiempos y nosotros hemos venido en la cena, Señor. Y en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que nos están abriendo cada día más, y Señor. ¿Y para qué es esto? Para cumplir una promesa, la final, oh Padre. La promesa final que es el comer el libro, Señor. Entonces, esa es la razón, ese es el motivo que nos juntamos, oh Padre. Permite abrir vuestros corazones, Señor, para que esta palabra bendicada quede grabada en cada uno de vuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, abre vuestra sabiduría, danos entendimiento, oh Padre amado. Sabemos de que tu Santo Espíritu está en letras, en la palabra, oh Padre. Entonces, solo tenemos que confiar en tu palabra y leer conforme está, porque tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una tilde se pasará de la ley. Entonces, permite que lo hagamos tal como está escrito, oh Padre amado. Y te damos gracias también por aquellos varones que lograron transcribir esos mensajes del profeta para que nosotros podamos leer. Entonces, permite que entramos en la escena del escritor, para así poder entrar en la escena mismo del autor que eres tú, oh Padre. Lo pedimos, Padre, iniciamos este compañerismo, esperando también que cada hermano, cada hermana que entrará en la escena, sea vindicada tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de los gloriosos mensajes que estamos lecturando. En esta vez vamos a continuar con el título Mensaje. Y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 35 al 45. Dice así: Y la Biblia declara que Jesús ha resucitado de los muertos. Y Jesús dijo después de resucitar de los muertos: Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Él dijo un poquito y el mundo. Ahora, ese mundo es el cosmos. La palabra que está allí, cosmos, ¿qué significa? El orden del mundo, la iglesia, la así llamada iglesia. El mundo no me verá más. Solo piénselo, amigos, antes de comenzar la línea de oración. Hay gente en Phoenix esta noche que no creerá en Jesucristo, independientemente de lo que él haga. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que ellos nacieron para esta condenación? Eso es correcto. No queriendo Dios que ninguno perezca, pero siendo Dios, él sabía quién perecería y quién no perecería. No queriendo él, pero de todas maneras ellos lo harán. Para ser Dios, él conoció cada pulga, cada mosca, cada mosquito, cada persona, todo lo demás que habría en la tierra antes de que la tierra fuera creada. Si él no lo es, entonces él no era Dios. Eso es correcto, pero él lo sabe.
Párrafo 36. Y ustedes, quienes han tenido el privilegio de que Dios toque en su corazón y les da una oportunidad para aceptarlo y para que hagan una lección y luego rechazarlo. Hermano, yo digo esto con respeto, pero el infierno no es suficiente. Eso es correcto. El hecho de que una persona se dé cuenta que Jesucristo es la única esperanza de vida eterna. ¿Pueden ustedes colocar sus esperanzas en su trabajo para que les dé la vida eterna? ¿Pueden colocar sus esperanzas en su papá o mamá? ¿Pueden poner sus esperanzas en su esposa o en su esposo? ¿Pueden colocar sus esperanzas en su popularidad? ¿Pueden colocar sus esperanzas en su sociedad? ¿Pueden colocar sus esperanzas en su iglesia? ¿Pueden colocar sus esperanzas en su pastor? ¿Pueden colocar sus esperanzas en el evangelista? No, Señor, solo Dios puede darles vida eterna. ¿Y por qué se aferrarían a esas cosas que son mundanas y defectuosas y con fallas aún en su pastor, aún en su iglesia, aún en la organización, en sus sociedades y todo lo demás? ¿Por qué se aferrarían a eso cuando el Cristo vivo está aquí para darles vida eterna con una promesa jurada que Él los resucitaría en el día postrero? Y ustedes lo rechazan. Asegúrense de entenderlo y yo estoy confiando que en esta noche. Párrafo 37. ¿Saben algo? Permítame decirles esto desde mi corazón. Un día, no muy tarde, cada persona que está aquí se parará conmigo delante de Cristo. ¿Y sabían ustedes que nuestra voz nunca muere? ¿Sabían que nuestros pensamientos suenan más fuerte en los cielos que nuestra voz en la tierra? Y cuando Dios ponga su gran pantalla de radar allá y los pensamientos de ustedes en esta reunión, esta noche, vibren en contra, ¿qué va a pasar ese día? Solo piensen en eso, señora, piensen en eso, hombre, sean sinceros. Párrafo 38. Ahora vamos a llamar a unas personas para orar por ellas. Y quiero preguntarles esto antes que lo haga. Si Cristo hace las mismas cosas en la plataforma esta noche por el bien de ustedes, ¿creerán ustedes que Él ha resucitado de los muertos? Si Él hace las mismas cosas que hizo antes de que fuera crucificado. Y dijo, las cosas que yo hago vosotros también las haréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Y las mismas obras que yo hago vosotros también las haréis. Dijo él eso. Dijo él un poquito y el mundo no me verá más. Pero él dijo, empero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros. Entre paréntesis, ¿por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Todo el camino. El mundo todavía no ha llegado a su fin. Párrafo 39. Y Cristo aún está con sus creyentes. El mundo aún sigue diciendo, no hay nada en ello, es fanatismo. Ellos tienen miedo de verlo en la palabra. Es por eso que los fariseos no le creerían a él. Ellos tenían sus propios pequeños dogmas. Fallaron en verlo. Jesús dijo, si me hubieran conocido, hubieran conocido mi día. Isaías habló de mí y dijo las cosas que haría. Ahora Jesús dijo que las cosas que yo hago vosotros las haréis por todo el camino hasta el fin del mundo. ¿Qué hizo él? Él predicó el evangelio a los pobres, a los necesitados. Él era un hombre común, un hombre ordinario. Él no reclamó ser un sanador. Él dijo, no soy yo el que hace la sanidad. No soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Luego yo voy y lo hago. ¿Es eso correcto? ¿Y qué fue lo que el Padre le mostró? Párrafo 40. En una ocasión un hombre vino a él. Habían tenido un pequeño culto de oración. El hombre que lo había conocido llegó con él y Jesús se levantó y le dijo dónde había estado y quién era él. ¿Y qué dijeron estos fariseos? Ellos dijeron, él es un Belcebú, un diablo. Ahora, si tan solo hubieran mirado. Ahora bien, observen a este judío Natanael. Cuando él vio que se llevó a cabo eso, que fue hecho ese milagro, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese hombre supo que esa era la señal del Mesías. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios por hacer eso. Jesús dijo, porque te dije que tú, ¿dónde habías estado? Y lo que tú eras, entre paréntesis, dije que eras un cristiano o un creyente, como nosotros lo llamaríamos, cierra paréntesis. ¿Me crees?
Tú puedes ver cosas mayores que esta. Párrafo 41. Luego una pequeña mujercita de Samaria vino en una ocasión y él se levantó y habló con ella unos cuantos minutos y él encontró su problema. Dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, eso es cierto, cinco has tenido y con el que ahora estás viviendo es tu marido. Bien has dicho. Ahora miren lo que ella dijo. Ahora bien, ella no era judía. Ella era una samaritana, se había llevado a cabo en... Ella dijo, pues Señor, percibo que tú eres un profeta. Sabemos nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará esto. Eso era una señal del Mesías. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá todas las cosas. Pero ella no podía entender quién era Él. Él dijo, yo soy el que habla contigo, que conversa contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho tales y tales cosas. ¿No es este el mismísimo Mesías? Si ese era el Mesías para los judíos, el judío honesto, si ese era el Mesías para los samaritanos, el samaritano honesto es la señal del Mesías a los gentiles, al gentil honesto, no para el miembro de iglesia gentil, el gentil honesto que es honesto de corazón, que mira en la palabra de Dios y ve que eso es verdad. Párrafo 42. Ahora, Padre Dios, está en tus manos y yo oro que tú sanes esta noche a cada persona que está en la presencia divina y este montón de pañuelos que están aquí en este pequeño paquete. Oh Dios, por estos desiertos y por el país se estarán yendo. Tal vez representan a niñitos enfermos, a un pobre papá anciano, ciego, sentado en un cuarto en algún lugar, tal vez a una madre enferma en el hospital. Tú conoces todo sobre ellos a quienes están representando. Y Dios, a medida que mandamos esta prenda, lo mandamos porque creemos que el diablo está derrotado y cada acto de desempeño. Y oh Dios, un escritor dijo que cuando el Mar Rojo se interpuso en el camino de Dios, su iglesia venía marchando en, oh, toda la naturaleza debió haberse estremecido cuando los vieron encerrados en un rincón. Pero Dios miró hacia abajo a través de la columna de fuego y el mar se atemorizó y se amuralló y abrió ese camino que Dios vio en el fondo del mar. Y él cruzó a sus hijos por tierra seca. Oh Dios, cuando estos pañuelos sean puestos sobre los enfermos, que puedas tú mirar a través de la sangre de Jesús y ver la promesa y que el diablo se atemorice y retroceda y que tus hijos quienes están en este viaje crucen hacia la tierra de buena salud y fuerza. A través de la promesa de Cristo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 43. Ahora, a partir de dónde estuvimos llamando, de la U, esa fue la de anoche, ¿es así? Creo que es correcto. Llamemos esta noche de, comencemos en la 75. ¿Quién tiene la U75? Empecemos de allí, la U, la tiene usted, señora. Muy bien, 75 y 76. El hombre, la tiene usted que está aquí, 77. 78, ¿quién tiene la tarjeta de oración 78? Tiene una U escrita y el 78. ¿Podría levantar su mano? Un segundito, por favor. Gracias. Continuamos. ¿Es la señora número 78, 79? Esta otra señora tiene la 79, 80. Levante su mano para que yo pueda ver. ¿Tiene usted la 80, señor? Muy bien. ¿81? ¿Podría levantar su mano? ¿Quién tiene la 81? Muy bien, dama. ¿82? Muy bien. ¿83? Muy bien. ¿84? Muy bien. ¿83? ¿84? Muy bien. ¿85? ¿86? Muy bien. ¿87? ¿88? 89, bueno es, no puedo verla. Párrafo 44, no importa cuántas sean, algunas veces podemos llegar a todas, algunas veces no podemos. ¿Quién no tiene una tarjeta de oración y está enfermo? Veamos su mano. Deseo ver esas, muy bien, por aquí sin tarjetas de oración. Me gusta ver unas veces, las personas que tienen tarjetas de oración no lo creen, no los creemos. Ustedes saben, yo quiero, todavía tienen oportunidad de entrar en la línea, ¿ven? Pero aquellos sin una, muy bien, ¿cuántos creen que Jesús todavía es el mismo de ayer, así como la mujer pasó por el, o él pasó por el lugar y la mujercita fue y tocó su vestidura?
Y ella fue, ahora recuerden, toda la congregación estaba simplemente abrazándola, pero la mujercita tocó su vestidura y luego ella se fue y se paró en la multitud. Quizá el doble que está. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ahora escuchen esta historia. ¿Quién me ha tocado? Todos lo negaron, no fui yo, no fui yo. Quizá ella también lo hizo, no fui yo, pero él tenía un poder, dijo, yo me debilité. Pedro dijo, pues Señor, él lo reprendió, dijo, toda la multitud te está tocando. ¿Y por qué dice, quién me ha tocado? Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. Vean, ella usó el don de Dios. Dios no le mostró nada a él, ella lo hizo. Eso es lo que sucede aquí, son ustedes que lo hacen. Entonces Jesús miró alrededor hasta que la encontró. Y él dijo, ella tenía un flujo de sangre y su fe le había salvado. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Tu fe te ha salvado. Párrafo 45, por último. Ahora la Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Ahora, ¿cómo va a saber usted si no hay alguna forma de darles a conocer? Él pudiera estar, si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él opera de la misma manera. ¿Es eso correcto? De esa manera, Él lo hace. Ahora, ustedes miren al sumo sacerdote de su confesión. Crean con todo su corazón porque Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y ustedes crean. Ahora, quiero que todos los que estén aquí en sillas de ruedas. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura del glorioso mensaje y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. Para continuar la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 46 al 56. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje. Y entonces llegó Jesús. Predicado el 2 de marzo del año 1957, párrafo 46. Hace unas cuantas noches, amigos, en Minneapolis, Minnesota, vi a una persona que llevaba en una silla de ruedas no sé qué tanto tiempo, y la trajeron a ella a la plataforma. La pobre cosita, me imagino, era solo pensaba que porque tenía una tarjeta de oración y había sido llamada a la plataforma que ella iba a ser sanada. Y ella no había estado en la plataforma sino un momento cuando le quitaron la silla de ruedas y estaba gritando y corriendo por todas partes. La otra noche, estando parado aquí en el edificio, me estaban diciendo que un pequeño bebé indio vino a la plataforma con los ojos cruzados. Yo no lo sabía, pero en la visión de la mujer que traía al bebé, había mostrado que el bebé tenía los ojos cruzados. Y cuando volteé a mirar al bebé, sus ojos estaban tan perfectos como los de cualquier otro. Nadie oró, nadie lo tocó en absoluto, nadie aquí. Pero Dios tocó al bebé. La presencia del Señor estaba aquí para sanar. ¿Por qué lo recibió? Era un bebé. No tenía las supersticiones y los callos e interrogantes que nosotros tenemos. Párese usted allí, solo capte la visión de ello. Dios sanó al bebé. Sin oración ni nada. Dios lo hizo. De esa manera le gusta a Dios hacerlo. Amén. Párrafo 47. Esto está en un nivel más alto que la imposición de manos. Usted dirá, bueno, hermano Branham, si le imponen las manos, yo sé, el hermano Robert, el hermano Allen, muchos de los otros hermanos quienes están orando por los enfermos, ellos imponen las manos sobre ellos, tal vez los ungen con aceite, exactamente. Es exactamente escritural. Eso está perfectamente bien. Vean, ellos tienen dones de sanidad. Este es un don profético. Aquello es para tocar a cada uno. Esa es una forma judía de creer. Ustedes saben, Jairo dijo, allá él dijo,
Ven, pon tus manos en mi pequeña hija y ella sanará. Ese fue un judío. ¿Pero qué dijo el gentil? No soy digno de que entres tú bajo mi techo. Solo di la palabra, eso es todo. Allí lo tienen. ¿Qué les ha sucedido a los gentiles? Tienen mucha enseñanza. Es cierto. El gentil dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Ahora, observen lo que él reconoció en Jesús. Dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a este hombre, tú ve y haz esto, y él lo hace. Él lo tiene que hacer porque yo tengo autoridad sobre él. Yo le digo a este hombre, tú ven, él viene. Le digo a aquel hombre, tú ve y va. Él dijo, solamente di la palabra. Amén. Párrafo 48. ¿Qué fue lo que él reconoció? Él reconoció que todo diablo y toda enfermedad y toda dolencia estaba bajo Jesucristo. Él era el jefe de toda la situación. Amén. Solamente di la palabra. Mi siervo vivirá. No soy digno, Señor, de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo vivirá. Jesús se dio la vuelta y dijo, yo no he hallado fe como esa en Israel. Eso es correcto. Oh, yo quiero que ustedes le crean a él sin la imposición de manos. Simplemente crean que la presencia del Señor está aquí para sanar a los enfermos. Y si el Señor viene y les prueba que su presencia está aquí, entonces, ¿de quién es la culpa? De ustedes, es cierto. Ciertamente, la presencia del Señor. Párrafo 49. Ahora, si yo pongo mis manos sobre ustedes y digo, ahora yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, usted diría, el hermano Branja de seguro me sanó, pues él puso sus manos sobre mí. Yo creo que él es un hombre de Dios. Eso sería el hermano Branham recibiendo gloria. Pero si usted se queda allí sentado y dice, Señor Jesús, yo te amo y yo ni siquiera lo toco a usted, el hermano Branham no tiene nada que ver con eso. Jesucristo recibe la gloria. Allí lo tienen, ¿ve? Es a él a quien queremos darle la alabanza. Tu nombre será alabado. Y lo único es que a través de un don divino, si Él nos lo permite, podemos probar que Él está aquí. Y luego cuando Él está aquí, su presencia está aquí para sanar. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Que Él lo conceda. Párrafo 50. Ahora, por supuesto, ustedes se dan cuenta, estoy tratando de que mi administrador venga para acá, el señor Moore, para que nos predique un poco. Yo estoy ronco, mi garganta está mal, casi no he tenido una noche de descanso desde octubre o noviembre. Todavía me esperan varias semanas y luego tal vez al extranjero y para África, bajando por todas partes al extranjero, una vuelta completa por el mundo me espera justo ahora. Ronco y débil. El hermano Moore es un hombrecito fino. Todos lo amamos. Él es uno de los hombres más finos que he conocido. Pero él dice, bueno, hermano Branham, la gente quiere escucharlo a usted. Párese usted allí y hábleles. Ellos creen en usted. Estoy confiando que así sea. Así que ahora estoy tratando. Al predicar, claro, manda la unción para ese otro lado. Es otra unción. Uno es el don de la predicación. Maestro, pastor, evangelista. Todos son dones por separado. La profecía es otro, un vidente. Es otra unción. Pero Dios, en su gracia, hasta aquí nos ha ayudado. Confío que Él lo hará esta noche. Y si Él lo hace, entonces eso probará que su presencia está aquí. Párrafo 51. El hermano Branham no tiene nada que ver con ello, ni una sola cosa. Aún las visiones. Yo no tengo nada que ver con ello. Ustedes mismos hacen eso. Bueno, dicen, ¿por qué usted tiene a la gente en la plataforma?
Algunas veces yo ni siquiera los tengo aquí y puedo probarles ahora mismo que la gente no tiene que estar en la plataforma, no, Señor. Si la presencia del Señor está aquí, entonces su don obra sin que nadie esté en la plataforma. Desde luego que lo hace. Tenga fe y crea. Confíe en Dios. No dude, pero tenga fe. La Biblia dice, si puedes creer, todo es posible. Si la audiencia en algún momento se quedara en un lugar fijo, donde todo rostro pueda mirar directamente al Calvario, sáquenme a mí del cuadro. Miren al Calvario. Yo no soy el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Yo no tengo nada por hacer, sino solo rendirme a mí mismo. Esto aquí es un micrófono mudo, sin una voz que hable a través de él. Yo también. ¿Cómo pudiera saber? No hay ni una persona aquí. Párrafo 52. Creo que hace un rato reconocí al hermano Stackley, Julius Stackley, un capitán del ejército. Él está aquí en algún lugar. Él es un buen amigo mío. Escribió el libro de África. Lo vi en algún sitio hace un rato y eso hasta donde yo sé, sí, el hermano Julius, estoy contento de verle y la hermana allí esta noche. Y aparte de ellos, mirando en la audiencia hasta donde yo sé, no conozco a nadie. Y ustedes saben que yo no. Si Julius tiene algo mal, él o la hermana Stackley, yo no sé qué pudiera hacer. Es correcto. En la línea de oración, me imagino que soy un desconocido, por supuesto. Yo, el hermano Brown, estos hombres que están aquí, yo los conozco a ellos, pero quiero que ustedes crean y que la presencia del Señor venga y sane a los enfermos. Párrafo 53. ¿Qué piensa al respecto, damita mexicana, sentada allá al final, sufriendo de una condición nerviosa, sentada allá con una pequeña pañoleta alrededor de su cabeza? ¿Lo cree con todo el corazón? Usted ha estado extremadamente nerviosa últimamente, ¿no es así? Si eso es cierto, levante su mano. Muy bien. Ahora su fe la ha sanado. Puede irse a casa y ser sanada. Ahora, ¿tienen ustedes que tener alguien en la plataforma? Esa mujer estaba sentada allí, creyendo que eso era verdad. Obsérvenla a ella. ¿Cómo está llorando? No puede evitarlo. La luz cayó sobre ella. Eso es lo que la hace actuar de esa manera, ¿ven? Esa mujer ha estado tan nerviosa al punto que el diablo ha tratado de decirle que ella ha cruzado la línea de separación. Eso es correcto. Una oscuridad la está cubriendo, pero ahora ella está sanada. Hombrecito mexicano detrás de ella con problema de espalda. ¿Cree que Dios lo va a sanar, Señor? ¿Cree usted eso? Muy bien, Señor. Eso es lo que usted tenía. ¿Es eso correcto? Levante su mano si eso es verdad. Ahora puede irse a casa y su problema de espalda lo ha dejado. Amén. Párrafo 54. Aquí está sentada una dama. Por aquí que me está mirando, una mujer blanca mirándome. Ella tiene un problema en la espalda también. Si ella cree con todo el corazón, puede ser sanada. Si usted lo cree, eso depende de usted. Dios lo hará si usted lo acepta y lo cree con todo su corazón. Dios la sanará. ¿Qué piensa de eso, damita? ¿Lo cree con todo su corazón? Si lo hace, la epilepsia la dejará. Ya no la tiene que tener. ¿Cree que Dios la va a sanar? ¿Le creerá? ¿Confiará en él? Si es así, nunca le volverá a molestar, si lo puede creer con todo su corazón. La artritis lo dejará, Señor, si lo cree con todo su corazón. Amén. ¿Ven? Uno no tiene que tener a la gente aquí arriba. Usted solo tiene que tener fe. ¿Qué piensa de ese problema de la garganta? ¿Cree que lo dejará, que sanará?
La dama sentada allí al lado, cuando ese hombre levantó la mano, brincó a usted y vi que esa luz se fue. Subió al balcón a esa niñita que está sentada y bajó otra vez a usted. Usted tiene un problema en la garganta. Eso es correcto. ¿Cree que Dios la va a sanar? La ha dejado ahora. Amén. Tenga fe en Dios. Párrafo 55. Venga, dama. ¿Cree usted con todo su corazón? Yo soy un desconocido para usted. No la conozco. Dios la conoce a usted. Si Dios me dice aquí cuál es su problema, entre paréntesis, usted sea el juez. ¿Cree usted que entonces podrá aceptarlo? ¿Cree que su presencia estará entonces aquí? ¿Creerá la audiencia con todo el corazón? Ahora, la dama es una desconocida para mí. Nunca la he visto en mi vida, pero Dios la conoce. Usted sabe que yo soy un desconocido. ¿Es eso correcto? Si es así, para que la gente pueda saberlo, levante su mano. La dama ya está ungida. La luz está en la dama, porque ella es una cristiana, una creyente. Veo que la damita está preocupada de algo. Ella está orando, moviéndose de un lado a otro, y tiene problema en sus pulmones también. Eso es correcto. Veo algo, se está preparando para una... No, ya le hicieron una operación. Fue por una condición de la vesícula biliar que operaron. Eso es cierto. Entonces usted está preocupada por alguien. Un hijo de aproximadamente 21 años de edad. Le ha sobrevenido un espíritu maligno al muchacho. Eso es correcto. Yo no puedo sanar, pero usted ya no puede, perdón, pero usted ya no puede esconder su vida. ¿Ve? Está en su presencia. Eso es verdad. ¿Creerá usted a Dios para estas cosas? Oh, Dios del cielo, manda de tus misericordias sobre la mujer y que ella se vaya de aquí y sea sanada. Y que las lágrimas en este pañuelo sean regalos para su hijo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, damita. Vaya creyendo. Por último, párrafo 56. Ahora, no dude. Tenga fe. No es algo grave, hijo. No se preocupe. Eso lo dejará. Solo crea ahora. Usted es un excelente joven. Es una lástima. No se preocupe. Usted va a vencer eso ahora, si tan solo lo cree. Yo nunca lo he visto en mi vida, hasta donde yo sé, pero Dios lo conoce. Usted no está aquí por usted. Usted está aquí por alguien más. Ese hombre ni siquiera está aquí. Él vive en California. Ese hombre es su hermano. Y él ha tenido algo mal con él. Y está relacionado con esta misma cosa aquí. Su hermano tuvo algo parecido a la gripe y lo lastimó y afectó sumamente su mente. Eso es correcto. Eso es verdad. ¿Cree usted que él sanará? Vaya y dígale al señor Buford entonces que él sanará. En el nombre del Señor Jesús, que reciba su sanidad. Amén. Dios le bendiga. Vaya creyendo con todo el corazón. Si puedes creer, todo es posible. Ahora, aquí está esa misma cosa. Ahora, esto es. Usted está sufriendo con una condición nerviosa y con problema en los intestinos. Eso es correcto. Y su esposo está sufriendo con un problema intestinal también y una condición mental. Eso es exactamente correcto. Allí está ese diablo tratando de pasar por allí. Muy bien. Tome ese pañuelo y póngalo sobre él. En el nombre de Jesucristo, que sea sanado. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura para recordar, estamos lecturando el mensaje y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. El día 2 de marzo del año 1957, para los hermanos que integran, si
van a leer, solicite a través del mensaje. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. Hermana Lidia, por favor, en los párrafos 57 al 64. Dios te bendiga. Confirme, hermana Lidia, por favor. Ya ahí, hermano. Dios le bendiga. Amén. Prosiga, párrafo 57 al 64. Ya continuando con el mensaje. Y entonces llegó Jesús de 1957, del 2 de marzo, párrafo 57. Tenga fe en Dios. ¿Creen ustedes que su presencia está aquí para sanar? Yo no tengo nada que ver al respecto. Ahora, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. ¿No es así? ¿Cree usted eso? Muy bien, usted tiene una condición nerviosa, usted tiene algo mal en su costado. Eso es correcto. Usted tiene un problema cardíaco. Eso es cierto. Sí. Sí, señor. Un corazón nervioso. Déjeme decirle, si me cree que soy el profeta de Dios, ¿hizo usted eso? ¿Quiere que ore por su nieto? Porque él tiene un problema nervioso. Eso es correcto. ¿No es así? Entonces, ¿usted me cree? Entonces, en el nombre de Jesús, reciba lo que ha pedido. Amén. Tenga fe en Dios, si puede creer ahora. ¿Qué es, amigos? No soy yo, es la presencia del Señor. Él está aquí para sanar a los enfermos, para que ustedes se recuperen. Crean en Él. Bueno, su problema lo tiene en el brazo y en su espalda. Y hace aproximadamente 2 días usted sufrió una caída y se los volvió a lastimar. Es ¿eso correcto? ¿Eso le extraña? Usted de todas maneras no es de aquí. Usted es del camino que da a Glendale. Su nombre es María, ¿no es verdad? Vaya a casa y sea sanada en el nombre del Señor Jesús. 58. Tenga fe en Dios. ¿Creen ustedes? ¿Cómo le va, Señor? Nunca lo he visto en mi vida. No lo he visto. Hasta donde yo sé, usted me ha visto a mí, pero yo nunca lo había visto. Bueno, aquí hay algo que quiero decirle. Hace unas cuantas noches, sentado aquí en la audiencia, usted aceptó la sanidad de su problema cardíaco. Eso es correcto, ¿verdad que sí? Muy bien. Y usted está aquí ahora por alguien más. Es su hijastro, exactamente correcto. Él tiene una condición en la columna, exactamente correcto. Él es un alcohólico. Usted ni siquiera sabe en dónde se encuentra. ¿Es eso cierto? ¿Me cree que soy su profeta? Entonces la presencial de Señor, la presencia del Señor Jesús está aquí para darle su petición. Oh, Dios, en el nombre de Cristo, que Él lo reciba. Amén. Dios le bendiga. Tenga fe. ¿Creen ustedes ahora, amigos? Esto pudiera seguir y seguir y seguir, pero me estoy poniendo débil, eso es exactamente cierto. ¿Qué es? Porque ustedes lo están haciendo, es la fe de ustedes haciéndolo. Es solo un jalón, solo un jalón, 59. Ahora, la dama que está aquí ni siquiera he volteado a verla, no pudiera decir si es una mujer joven o una mujer anciana. Si Dios me muestra aquí lo que está mal con esta mujer, ¿creerán ustedes con todo el corazón? Muy bien, dama. Si usted cree con todo el corazón, puede irse a casa y comer su cena, y la úlcera en su estómago se habrá ido. ¿Lo cree? Muy bien, entonces vaya a comer su cena. Amén, en el nombre del Señor Jesús. Si usted lo cree con todo el corazón, el problema es su riñón. Le dejará la espalda. ¿Cree usted que se
pondrá bien. Digamos, gloria a Dios, ¿creen que su presencia está aquí? ¿Qué tanto creen con todo el corazón? Se sentan. Me pregunto, si hay un pecador aquí que cree que su presencia está aquí, ¿lo creen? ¿Creen que él está aquí? Pudiera ser la hora más oscura que han tenido en este momento, pero si pueden creer de todo corazón, podrían venir para acá y pararse aquí conmigo un momento para orar. ¿Lo hará? Dios le bendiga, Señor. Venga hasta acá. Esa es la manera de hacerlo. Siga moviéndose. Amén. Dios le bendiga. ¿Qué de usted, dama sentada aquí, quiere venir para acá? Dios la sanará. Desea de esa mala circulación que ha estado teniendo sentada allí. Eso lo impactó. Usted ha estado teniendo mala circulación, ¿no es así? Si eso es verdad, levante su mano. Muy bien, venga y párese aquí. 61, muy bien. Pecador, venga ahora, es su tiempo. Descarriado, usted que es un miembro tibio, usted pecador, es su tiempo de venir mientras la presencia del Señor está aquí. ¿Lo creerá? Inclinemos nuestro rostro, solo un momento. Oh Dios, si esta es la última reunión en Proenes que tendremos, tú mismo has testificado que estás vivo. Tú estás aquí, tu presencia está aquí para hacer la más grande sanidad, para sanar al alma enferma de pecado, para sanar a los abatidos, para tener a aquellos que son indiferentes, aquella gente que se ha unido a la iglesia y no te conocen por el Espíritu. Ellos nunca han nacido de nuevo. No saben lo que significa tener paz, esa paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento. Yo ruego, Dios, que tú eches fuera todo temor y traigas a esa gente alrededor de este altar ahora mismo y le des sanidad al cuerpo de Cristo. Y, Señor, si hay algunos aquí que son tan eclesiásticos y tan indiferentes que no tendrán compañerismo con los otros grupos, Dios, ruego que tú los hagas sentir avergonzados de sí mismo. Y si son culpables de este pecado, que ellos puedan venir al altar ahora, se confiesen y que puedan haber un quebrantamiento. En Proenis, una reunión chapada a la antigua, un derramamiento del Espíritu Santo por causa de tu presencia. Concédelo, Señor. Párrafo 62. Ahora les pido que vengan con sus rostros inclinados y en oración, y mientras el coro canta con nosotros, vendrán ustedes. Vengan, pecador, quiero que se pare alrededor del altar, descarriado y murmurador, quiero que venga y se pare alrededor del altar. En el nombre de Cristo, si juzgan ustedes que yo soy su profeta, les digo esto, que en el nombre de Cristo ustedes esperarán con su pecado, si se van esa noche sin haber pasado y arreglado las cosas delante de Dios. Ahora, si ustedes me creen que por visión, si creen que Dios me habló y creen que Él habla a través de mí, abrace camino hasta este altar. Si no están bien con Dios, cantemos muy bien, tal como soy y sin más decir. Pero esa sangre, vengan de los balcones hasta aquí. Vengan, bajen de los balcones. Eso es, bajen hasta acá y tú me invitas a venir. Oh, por este lado, vengan por aquí. Dios, heme aquí, heme aquí. 63, escucha, amigo pecador, usted que es indiferente, pudiera estar sentado en el balcón, pudieran estar pensando que es un largo trayecto bajar hasta el altar, pero hermano, del infierno al cielo es un largo trayecto también. Venga ahora, levántese de su asiento ahora, si usted está convencido, si no lo está, yo no sé si hay esperanza para usted o no, después que Cristo vino y probó su palabra, dándose a conocer él mismo y presentándose de esta manera y haciendo lo que él está haciendo, el Dios viviente quien ha resucitado a los muertos y parado aquí. Y si usted juzga que yo soy su siervo y yo aquí
rogándoles con todo mi corazón. Mi pobre voz ronca y diferente se oirá en la hora de su muerte. En su lecho de muerte y lo perseguirá por todas las edades. Ábranse paso hasta el altar mientras cantamos tal como soy. Sin más decir, ¿por qué no vienen? Y tu sangre fue derramada por mí y tú me invitas a venir. Oh, eso es, bajen del balcón, vengan, los vamos a esperar. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hijo. Heme aquí, tararelo ahora. El hermano Brana comienza a tararear. 64. Oh, ¿acaso lo rechazarán a él mientras su presencia está aquí? Vengan para acá, joven, Dios le bendiga. Solo esa alma que viene allí pudiera ser un predicador del Evangelio que llevará el mensaje del Señor Jesús por toda la nación. Vengan, hombres, eso está bien, hermano, eso está bien, hermana. Aquí viene un hombre cargando a su bebé. Él, de todas maneras, quiere venir, y su pequeña esposa. Dios le bendiga, pasen por este lado, eso está bien. Oh, Cordero de Dios, heme aquí, Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia, Dios le bendiga, estamos lecturando, y entonces llegó Jesús. Continúe, hermana Violeta, Dios le bendiga, en los párrafos 65 al 71. Confirme, hermana Violeta. Hermano, no va a participar. Disculpe. Continúe, hermana Erika, por favor, si puede continuar en los párrafos de la hermana Violeta. Dios le bendiga, hermana Erika. 65 al 71. Disculpas. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Entonces llegó Jesús. Aquí una pobre indiana, india, mujer india. Aquí está otra, llorando, pasando. ¿No vendrá usted? Eso está bien, hermana india. Es para todo aquel que quiera. Vengan, eso es correcto. Cristo murió para salvar a los pecadores, independientemente de quienes sean. ¿No vendrá en este momento? ¿Cómo podría quedarse quieto sabiendo que hay algo en su corazón y miente? ¿Cómo podría hacerlo al saber que el pecado los ha separado de las bendiciones de Dios y su presencia está aquí? Si ustedes no lo creen, yo los reto a que los acepten. Ahora bien, esto no es algo inventado, alguna psicología. Este es el Señor Jesús, que resucitó de los muertos hace 2000 años, una prueba infalible, la misma vida que él vivió. Él ha estado viviendo aquí entre ustedes esta noche. Párrafo 66. Dios le bendiga, hombrecito. Dios le bendiga, damas. ¿No vendrá? Tal vez, tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar. ¿No vendrán? Eso está bien, joven. Camine hasta acá. Dios bendiga su alma valiente. Si él me escuchara, y aquí mismo en esta plataforma, el poder de Dios curó un bebé ciego, un bebé de ojos cruzados, hacer que se les enderezaran, hace que pasen las cosas que están pasando, parado aquí y probando por medio de pruebas infalibles. Él está aquí, seguro que él, sus almas. Solo recuerden, en la mañana, pudiera ser demasiado tarde, a las 11 esta noche, pudiera ser demasiado tarde. Una ambulancia pudiera estar gritando y la sangre derramándose de sus venas por sus brazos. Y usted se habrá ido. ¿Qué dijo él? Si ustedes no me aceptan y me casan, ya que están ahora en los días de vuestra calamidad,
yo me reiré de vosotros. ¿Pero por qué me dices? ¿Qué esperando que la iglesia lo lleve al cielo? La iglesia solo lo confundirá. Cristo lo puede llevar al cielo y solamente Él. Párrafo 67. A mí no me interesa si usted es un católico, eso no importa. Un católico, si un cristiano, un católico es un cristiano y cree en el Señor Jesús y ha nacido de nuevo, él irá al cielo. Si un metodista es eso, no importa. Presbiteriano, luterano o pentecostal, no importa. O usted dice, yo he hablado en lengua, eso no tiene nada que ver al respecto. Yo he gritado, eso todavía no tiene nada que ver al respecto. Pablo dijo, yo pudiera hablar lenguas humanas y angelical y todavía estar perdido. Pudiera tener la fe para mover montaña y todavía estar perdido. Eso no es si el amor divino de Dios no está en su corazón para sacar todas las cosas del mundo. Usted está perdido, eso es correcto, y el diablo solo lo está engañando. Párrafo 68. Ahora, si usted me cree que soy su siervo, si Dios ha probado por su palabra, por su espíritu, que les estoy diciendo la verdad, entonces escúcheme. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Vengan ahora, mientras cantamos una vez más, tal como soy. Todos ahora. Aquí está su último llamado. Después de este llamado será entre usted y Dios. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Miren, este hermoso llamamiento al altar que está aquí, pecadores arrepintiéndose. ¿Por qué no viene y se une a ellos? Pasen ahora, mientras cantamos una vez más. Muy bien, hermana. Tal como soy, así tú me recibirás. ¿Harás? Dios le bendiga, niñito, buscando perdón, limpieza, alivio. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué? Prometí creer. Entre paréntesis, yo creo que tú estás aquí, Señor. Creo que tú has resucitado del muerto. Oh, Cordero de Dios, heme aquí, heme aquí. Entre corchete, el hermano Branja comienza a tararear. Vengan para acá. La gente viniendo del balcón, pudieran estar viniendo al altar. Quiero que vengan directamente. Los estoy esperando, querido amigo. Oh, este niño suyo no vale mucho, pero esa alma vale más de 10.000 mundos. Esto es sanidad en un nivel más alto. Esta es una sanidad eterna. Si un hombre está aquí en la plataforma, él se volverá a enfermar si vive lo suficiente. Pero si un hombre se salva aquí, él tiene vida eterna y resucitará en el día postrero. Esa es la diferencia. Esta es una sanidad eterna. Esta es una sanidad temporal. Pero Cristo está aquí probando. Juan 6:44. Párrafo 69. Ahora miren, ¿lo ha probado él? En primer lugar, su palabra sí lo dice. Luego, él vino. Él se movió entre las audiencias, mostró con señales y maravillas que él está vivo. Luego yo hice un llamamiento al altar, porque él me dijo que lo hiciera. Hice el llamado al altar. Anoche lo hice. Esta noche él me dijo que lo hiciera. Hay personas que vendrán. Hice el llamado al altar. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajera primero. ¿Está él aquí? Ciertamente. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna. Y lo resucitaré en el día final. El que oye mis palabras y cree en él que me envió, tiene vida eterna. Y jamás vendrá juicio, más ha pasado de muerte a vida. Párrafo 70. Ustedes vinieron porque fueron advertidos por Dios. Ustedes lo aceptaron. Y cuando vinieron para acá, e inclinaron su rostro y se rindieron a Dios y se arrepintieron de sus pecados, nacieron de nuevo. Entonces ustedes son incandidatos para ser bautizados en la iglesia por medio del Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Solamente hay un bautismo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, porque un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Ustedes llegan a ser un creyente, nacido de nuevo, cuando creen. El que oye mis palabras, cree en él que me ha enviado, tiene vida eterna ahora mismo. Pero Dios los bautiza en el cuerpo y los pone en servicio por el Espíritu Santo. Esto es lo que ustedes hacen para Dios.
Eso es lo que Dios hace por ustedes. Allí está la diferencia. Ustedes se arrepienten y aceptan lo que Dios ha hecho. Luego Dios le da lo que sigue. ¿Y cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Pedro dijo en el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Este es el mismo evangelio que Pedro predicó en el día de Pentecostés, las mismas señales, mismas maravillas, las mismas cosas, el mismo Jesús. Estoy cerrando ahora y así seguramente asegurándome de tenerlos a todos. Párrafo 71. La Biblia dice: vendrá un día que no será ni día ni de noche. ¿Dijo la Biblia eso? Cierto, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Note, esta Biblia es un libro oriental. La luz geográficamente se levanta en el este y se oculta en el oeste, y la civilización ha viajado del este al oeste. Estamos ahora en la costa oeste, donde el este y el oeste se juntan. Miren, cuando el sol se levanta en el país del este, el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y los judíos. Ahora, desde entonces, ha habido un día de penumbra. No ha estado con luz y tampoco en oscuridad. Ha sido un día sombrío. Solo un día para unirse a la iglesia y de membresía. Pero la Biblia prometió que la tarde del el mismo sol que brilló allá brillará en el tiempo de la tarde aquí está, sobre los gentiles. El sol brilló en este, está brillando en el oeste. Y el tiempo de la puesta del sol, el Espíritu Santo está aquí, haciendo las mismas cosas. Aquí ahora habrá luz en el tiempo de la tarde. Aleluya. Oh, mi pobre corazón irlandés se emociona al saber que somos aceptados. Gloria a Dios. Esto es aquello. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando. Y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. Para continuar, voy a leer los párrafos 72 al 78 y concluimos con este glorioso mensaje. Párrafo 72. Quiero ahora que cada ministro tome su lugar alrededor de ese altar. Cada ministro y colaborador. Cada uno vaya pasando. Si hay alguno que falte, pásele. Ahora ustedes van a ver una gran sanidad. Eso es correcto. ¡Oh, vaya! Habrá luz al atardecer. El mismo Jesús que obró con los judíos en el este, el mismo Jesús está vivo esta noche con los gentiles en el oeste. Amén. Es el tiempo de la tarde. El mismo Espíritu Santo, las mismas señales, las mismas maravillas, los mismos burladores, los mismos miembros escarnecedores de la iglesia burlándose en los últimos días vendrían. Hombres burladores soberbios, vanagloriosos, amadores de placeres más que de Dios. Detractores, desleales, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de esta. Y a estos evita. Es el tiempo de la tarde, las luces del atardecer están aquí. Párrafo 73. Que cada cristiano incline ahora su rostro. Quiero hablar con estos que estén en el altar. Dios le bendiga, hermana. Siga su camino ahora y sea sanada en el nombre del Señor Jesús. ¡Oh, qué tiempo! ¡Qué momento! ¡Perdón! ¡Qué momento! Yo hablé en su nombre. Él se dio la vuelta y respondió que he dicho la verdad. Ustedes lo aceptaron en base a la palabra de Dios. Él está aquí, parado, para sanarlos, sanar sus almas y hacerlos cristianos. Ustedes, indios, hispanos, anglosajones, lo que ustedes sean, Dios está aquí. ¡Dios está aquí! Pequeña niña, el Señor Jesús está aquí para sanarte enteramente. Cariño, niñito, Jesús está aquí. Abuela, Jesús está aquí. Abuelo, Jesús está aquí. Joven, Jesús está aquí. Oh, jovencita, Jesús está aquí. Él está aquí. Él lo está aceptando porque ustedes han venido a Él.
Ahora vamos a ofrecer una oración y quiero que toda persona incline su rostro, de todos se una en oración con nosotros. Párrafo 74. Oh Dios eterno y perdurable, sobre el cual la corona de inmortalidad fue puesta, este es mi Hijo amado, a él oíd. Moisés y Elías y todo ha pasado, todas las leyes y las ceremonias terminaron. Este es mi amado Hijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dijo él, y yo los haré descansar. El que a mí viene, no le echo fuera. Estas personas, Señor Jesús, mientras estás tú aquí en la plataforma, en este gran poder, mostrándote tú mismo infalible, el que resucitó, la prueba, oh no, hay excusas, la gente ha quedado sin excusas, tú estás aquí. Están aquí parados hispanos, indios, anglosajones, irlandeses, alemanes, todo tipo diferente de gente. Pues tú moriste para salvar al mundo. Y Abraham, llamando el padre de naciones, a través de la simiente de Isaac vino Cristo. Por la muerte de Cristo nosotros llegamos a estar muertos a las cosas del mundo y coherederos con él y la simiente de Abraham. Y llamamos aquellas cosas que no son como si que son, como si no fueran, porque creemos la palabra de Dios con la operación del Espíritu Santo que pudo levantar una fila de pecadores de sus asientos y los mandó aquí al altar. Algo sucedió, algo ha ocurrido. ¿Cómo se le puede decir a un cerdo que está mal? ¿Cómo pudiera un cordero hacer que el cerdo crea que su dieta está equivocada? Nunca pudiera, hasta que la naturaleza de este cerdo sea cambiada. Oh Dios, eso es lo que tú has hecho con estas personas esta noche. Tú los convenciste de que están equivocados y quieren que su naturaleza sea cambiada. Y tú les cambiaste su actitud y los trajiste a este altar y aquí están ellos como almas penitentes. Oh, como tu siervo, Señor, te invoco en el nombre de Jesús y pido que cada alma que está aquí sea salva y llena con el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Sana a cada persona enferma físicamente que está en el edificio. Recibe la gloria del servicio. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Esperemos que este gran poder ocurra. Párrafo 76. Ahora con los rostros inclinados, la oración de fe salvará al enfermo espiritualmente, físicamente, de la forma que sea. Ahora, las personas que están paradas aquí, que están orando con el pecador, pongan sus manos sobre ellos, pongan su mano sobre el amigo pecador, allá en la audiencia. Ahora todos sean reverentes. Quiero saber si estos que están parados aquí, que pasaron por salvación, que ustedes en verdad creen que Cristo, el Hijo de Dios, los trajo desde sus asientos para que se pararan aquí frente a estas personas. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Ustedes no pudieron haber venido por su propio poder. Ustedes están muertos. Son una persona inmóvil, sin algo que los haga funcionar. ¿Y me quieren decir que el diablo los hizo levantarse de sus asientos y venir hasta acá? ¡Jamás! Fue una clase de espíritu que vino a su interior que dijo, estás equivocado, ve al altar y confiesa tus pecados. Yo estaré allí para encontrarme contigo. Ese es él hablándoles ahora. Párrafo 77. Y al haber inclinado sus rostros y confesado sus pecados, Dios es justo para perdonarlos. Y ahora, siendo Dios tan justo para perdonarle sus pecados, ¿podría levantar su mano derecha a Dios y aceptar a Cristo ahora como su Salvador personal? Ahora, ese es algo. Dios bendiga a cada persona. Todos tienen su mano levantada. Gracias sean dadas a Dios. Ellos ahora han aceptado a Cristo. ¿Qué hacen ustedes cuando levantan su mano derecha? Ustedes rompen toda ley científica que existe. La gravedad mantendrá su mano abajo, pero el espíritu dentro de ustedes les hizo tomar una decisión y Dios los hizo levantar su mano hacia el cielo a él para aceptarlo como su salvador. Ustedes son salvos por la gracia de Dios y al hacer eso ustedes tienen vida eterna. ¿Desean el bautismo del Espíritu Santo? Si es así, levanten su mano. Si desean el bautismo del Espíritu Santo sobre el mismo terreno que fueron salvos, Jesús les manda a ustedes el Espíritu Santo, si lo pueden creer. Párrafo 78. Quiero que la audiencia se ponga de pie solo por un momento. Alguien con una buena voz les hará que hagan una oración. El hermano Bayar, el hermano Mori, uno de ustedes, venga para acá, uno de ustedes.
Amigos, estos son bebés recién nacidos. Estas personas han nacido de nuevo. Ellos creen en el Señor Jesucristo y lo han aceptado a Él como Salvador personal. Sus nombres hace unos momentos se fueron al libro de la vida. Esa es la palabra eterna de Dios. Los que lo creen, digan amén. ¿A qué? Ahora, ellos quieren el bautismo del Espíritu Santo para ser colaborador justo junto con nosotros, allá afuera en este gran campo. Quiero ahora a las personas que tienen el Espíritu Santo que vengan, se acerquen, especialmente a los ministros que impongan manos sobre ellos. Mientras le pido al hermano Vallardi, puede pasar al frente y hacer la oración, y todos juntos para que estas personas reciban el Espíritu Santo. Muy bien, hermano Vallar, mientras inclinamos nuestros rostros. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Mensaje glorioso, mensaje tiempo que vivimos. Hemos concluido de esta manera el mensaje titulado Y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. De inmediato vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este mensaje titulado ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 8. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, ¿por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Predicado el 3 de marzo del año 1957, párrafo 1. Permanezcamos de pie un momento hasta que encontremos a Dios en oración. Inclinemos nuestras cabezas. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos gracias hoy desde lo más profundo de nuestros corazones por el privilegio que tenemos de llamarte Padre nuestro. Leemos en la Biblia donde el Espíritu clamaría, Abba, Padre, Dios mío, Dios mío. Y estamos tan felices hoy que hemos sido incluidos en este gran número de los redimidos. Y estamos aquí esta tarde con ningún otro propósito sino para adorarte, para leer tu palabra y hallar cómo podríamos ser mejores siervos tuyos y vivir un caminar cristiano más cerca para ti y contigo. Y oramos para que tú te encuentres con nosotros alrededor de la palabra y que nos des ese profundo deseo que tanto queremos en nuestros corazones. Y te alabaremos, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Siéntense. Párrafo 2. Estoy tan feliz de estar aquí esta tarde en el servicio del Señor, y confío en que nuestra pequeña reunión será para su alabanza. Y ahora, muchos de los hermanos que están conmigo, estuvieron reunidos hoy en otros lugares donde estaban teniendo adoración. Y el lugar donde estuve esta mañana, pasamos un tiempo maravilloso, en la Iglesia de las Asambleas de Dios. Y así que tuvimos un servicio maravilloso, y sé que ustedes lo tuvieron también. Y estamos agradecidos de que hayan salido esta tarde y sentimos que de alguna manera simplemente no podríamos obtener demasiado de Dios. Y hay algo sobre el Evangelio y la palabra de Dios que simplemente parecemos no adquirir suficiente de ella. Creo que ustedes pudieran, quizás coman demasiado a veces y puedes beber bastante agua fría hasta enfermarse. Pero no creo que un hombre pueda orar demasiado o recibir demasiado del amor de Dios en su corazón. Eso es solo una cosa de la que simplemente parece que nunca obtenemos demasiado colmados. Y se me enseñó que cuando comemos, si estamos acostumbrados a comer porciones pequeñas, nuestro estómago se contrae a esa porción. Y si comemos mucho,
nuestro estómago se expande hasta eso. Y creo que necesitamos un estiramiento espiritual, obtener más de la palabra. No pueden estar satisfechos con solo leer un pequeño verso de vez en cuando o algo de esa manera, sino estirando nuestra gastronomía espiritual. Amén. Párrafo 3. Si no me equivoco, ¿no son estos aquí sentados el hermano y la hermana Patterson de Minneapolis? Creo que he visto al capitán Stadion. Aquí su yerno, ayer por la noche, un capellán en el ejército. No lo veo hoy. Sí, aquí está él por aquí. Bueno, van a estar aquí durante la reunión, me supongo. Espero poder verlos antes de salir. Quiero ir al correo con ustedes, si el Señor quiere, cuando yo esté en California. Bueno, vamos a leer solo una primera parte de un versículo y parte de otro versículo del capítulo 36 de Ezequiel. Y ese es el 26. El versículo 36 y el versículo 37. El versículo 26 y el versículo 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora, el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, mientras tenemos este texto delante de nosotros, confiamos que Dios nos dará un contexto de esto. Y estamos confiando solemnemente en el Espíritu Santo para sacar el contexto de este texto. En la Biblia hay muchos grandes dones y Dios pone esos dones en la iglesia para el perfeccionamiento de la iglesia. Y ahora deseo tomar mi tema esta tarde sobre esto y ustedes que lo están anotando y demás y para la cinta. ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Párrafo 4. Creo que sería, por lo visto para mí, un tema muy vital esta tarde. ¿Por qué es que algunos parecen estar en el techo todo el tiempo y otros parecen tener los altibajos todo el tiempo y otros parecen estar prácticamente en el valle todo el tiempo? Al recibir las cartas y los informes de las reuniones, a veces me guía a la oración para hallar lo que el Señor tiene que decirle a la iglesia. Porque en las cartas y a veces en la noche cuando la unción del discernimiento está en acción, aparentemente pueden encontrar esa confusión. Y esos espíritus que parecen ser algunos de ellos se regocijan. Y algunos tristes y algunos decepcionados. Y algunas veces el Espíritu Santo nos trae a tales temas como el que tenemos esta tarde. Párrafo 5. Ahora estamos hablando de Ezequiel, unos 8 o 900 años antes de la venida del Mesías. En la Biblia, los profetas. La palabra vino a los profetas en los días antiguos. En Hebreos decía: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Ahora, los profetas eran videntes, videntes divinos. Y en el cambio de las dispensaciones de la ley a la gracia, no cambió que Dios enviara profetas todavía. Porque en el Nuevo Testamento encontramos que la profecía siguió igual y también los profetas continuaron igual. La profecía es un don que puede estar en uno y luego en otro, en cualquier iglesia local, y todos pueden profetizar uno por uno. Párrafo 6. Pero un profeta es un oficio de la iglesia, no es un don en la iglesia, sino un oficio de la iglesia, un profeta. Ellos son ordenados, predestinados por el preconocimiento de Dios para ser lo que son. Ellos nacen profetas. Los profetas no se hacen. Ellos son nacidos profetas.
y un profeta o vidente, en una palabra, se considera en el Antiguo Testamento como águilas. ¿Y cómo me gusta pensar en ello de esa manera? Como un águila. Puse gran parte de mi vida en la conservación, como ustedes saben, y el estudio de la vida silvestre, el estudio de aves, aves silvestres, animales salvajes, el aprendizaje de su naturaleza. Y encuentro que un águila es el pájaro más interesante, prácticamente, que conozco fuera de la paloma. Párrafo 7. El águila es un ave rapaz, pero también es un ave de los cielos. Y en cierto libro, leyendo una vez, donde se ve un cuadro terrible de un águila en una jaula, y este águila, ese gran pájaro enorme, retrocedía y volaba contra la jaula tan fuerte como podía, solo para golpearse la cabeza y regresar, caer al suelo, mirar alrededor. Volvía a batir sus grandes alas contra la jaula. Había sido recién enjaulado. Y mientras batía las alas, tenía toda la piel y las plumas arrancadas de sus alas, de parte de su cuerpo, donde se había presionado tanto para salir de esa jaula. Y cuando golpeaba la jaula, se volvía a caer. Los ojos cansados miraban hacia el cielo. Sabía que había nacido como un pájaro que se eleva en el cielo. Esa es su naturaleza. Párrafo 8. Ese era un cuadro triste, uno de los más tristes que he visto, pero veo un cuadro en Phoenix, Phoenix, en el mundo entero, que es mucho más triste que ese. Veo hombres y mujeres que nacieron para ser hijos e hijas de Dios y que están enjaulados por el diablo, y verlos caminar por las calles en pasión y lujuria, enjaulados por el diablo, cuando realmente deberían ser hijos e hijas de Dios libres. Ahora, un águila pudiera volar más alto que cualquier otro pájaro que hay. No hay pájaro que pueda subir donde sube el águila. Y tampoco hubo ningún hombre que, ya sea maestro, evangelista o pastor, pudiera subir al lugar donde los profetas iban, porque ellos iban bien arriba. Y entre más alto usted va, más lejos puede ver lejos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Mensaje predicado el día 3 de marzo del año 1957. Continuación, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 9 al 16. Confirme, hermana Lidia. ¿Me escucha? ¿Sí me escuchan? Afirmativo, ahora sí. Que me bendiga. Lo escuchamos. Ya. Continuando con el mensaje, ¿por qué tantos cristianos se encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? De 1957, del 3 de marzo, párrafo 9. A ver, y ese pájaro fue hecho. Ningún otro pájaro podría soportar allá arriba. El ojo del águila es el ojo más agudo de cualquier ave, pues él puede superar el halcón de cualquier manera, porque el halcón tiene un ojo agudo, pero solo para cierta distancia. Pero el águila es más poderoso porque va más alto que el halcón. Él sube donde el halcón moriría. Si tratara de llegar a él, su cuerpo no está hecho de esa manera. Oh, ¿cómo pudiera parar aquí mismo con la ayuda de Dios y mostrarle cómo algunas personas tratan
de subir a lugares donde otros se paran. Ustedes implementen, no fueron hechos de esa manera. No pueden soportarlo. Párrafo 10. Y estas águilas subían. ¿Podría el rey Ezequías escalar donde Elías estaba? Aunque era el hombre más grande en el reino, el rey, pero cuando volvió su rostro a la pared y lloró amargamente, Dios habló a Isaías para que fuera a decirle: Isaías, ¿podía subir donde Ezequías? No podía. Aunque Ezequías podía hablar una palabra aquí en la tierra, como un halcón y todo se inclinaba a sus pies, Isaías no podía hacer eso. Pero Isaías podía subir a un lugar donde Ezequías no podía. Todas estas cosas son con propósito. Así que el águila de Dios, Ezequiel subió a un lugar donde podía haber unos 15, 18 y 2500 años más adelante, viendo cosas. Si pudieran ir lo suficientemente alto por encima de la tierra, pudieran ver las noches y día al mismo tiempo, oscuridad por un lado y luz por el otro lado, entonces pudieran ver el mundo entero. Si pudieran llegar lo suficientemente alto y sus ojos pudieran enfocarse en eso, así que Ezequiel subió tan alto que vio nuestro día, el águila de Dios, y nos dijo lo que ocurriría en este día. Ahora, quiero preguntarles algo. La iglesia parece estar fuera de servicio en algo. Ahora, tenemos al menos una buena hora aquí, así que vamos a sentarnos, quitarnos los cascos y escuchar solo unos minutos. Ahora fíjense, si Dios pretendía que su iglesia fuera dirigida por intelectuales, entonces no se requiere que el Espíritu Santo haga algo en la iglesia. No necesitamos el Espíritu Santo si la iglesia debe ser dirigida por intelectuales. Entonces deberíamos buscar al hombre más inteligente que pudiéramos encontrar para ser nuestro pastor. Y los edificios más grandes que pudieran construir y los miembros que más podamos meter en nuestra iglesia y sacar a los analfabetos y meter al intelectual. La iglesia estaría mejor si ese es el programa. Si ese es el programa, ¿cuánto más inteligente sea el predicador, más inteligente será la congregación, más intelectuales serán, mejor será la iglesia? Pero no puedo encontrar un lugar en todas las sagradas escrituras donde la iglesia de Dios deba ser dirigida sobre la sabiduría del hombre. Y mientras tratemos de dirigirla sobre el intento del hombre, estamos absolutamente peleando en el aire. Párrafo 12. La iglesia de Dios debe ser gobernada por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a dirigir la iglesia, entonces no se requiere de mucho intelecto. No se necesita educación, se necesita el Espíritu Santo. Ese es el programa de Dios. Ahora, sabemos eso. No tenemos que buscar a la gente más inteligente de la ciudad para mejorar nuestra iglesia. No tenemos que buscar a los mejores vestidos de la ciudad para que nuestra iglesia mejore. No necesitamos a las más grandes multitudes en la ciudad para que nuestra iglesia sea mejor. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para hacer mejor nuestra iglesia. Párrafo 13. Los intelectuales tienen muy poco que ver con ello. No estoy tratando de apoyar el analfabetismo, pero la educación ha tomado el lugar del Espíritu Santo en la iglesia. La educación está bien, pero ese no es el programa de Dios. Si la educación debía tomar el lugar, Cristo hubiera establecido escuelas cuando Él estuvo en la tierra. Cristo nunca estableció una escuela, pero Cristo estableció una iglesia, y no una iglesia de intelectuales, sino de un montón de pescadores analfabetos que estaban dispuestos a escuchar al Espíritu Santo y ser guiados como corresponde. Ahora, la iglesia no necesita un grupo de intelectuales. La iglesia necesita un nacimiento, la iglesia necesita nacer de nuevo. Si el Espíritu Santo va a dirigir la iglesia, entonces el Espíritu Santo guiará a la iglesia.
no según algún ritual, sino de acuerdo con la Biblia. Así que estas son las reglas que él estableció en el principio. La iglesia necesita un bautismo. La iglesia no necesita que se le dé brillo, un mejor erudito en el púlpito, un hombre mejor vestido, una congregación mejor vestida. Necesita un nuevo corazón. Es lo que la iglesia necesita. Necesita el Espíritu Santo, necesita esa gran unción que cambia la vida de los hombres y las mujeres. Como Dios prometió que Él quitaría el viejo corazón de piedra y pondría un corazón nuevo en ustedes. Entonces, cuando esto sucede, se ha hecho un cambio. 14. Ahora, al predicar estas cosas, incluso a la gente pentecostal, y tenemos muy poco de qué hacer alarde, porque en donde hemos tratado de tener un movimiento pentecostal de Dios libre casi, nos hemos convertido en un lugar de un montón de cultos colonizados, solo un lugar de confusión y discordia. ¿Qué debería pasar aquí esta tarde? Cada iglesia pentecostal en la ciudad debería estar apretada en algún gran estadio aquí en alguna parte. Y si no fueran por pequeñas diferencias insignificantes entre los ministros y el pueblo, sería de esa manera. Os daré un corazón nuevo. No voy a pulir el viejo, pero os daré un nuevo. Ahora es difícil, creemos que es difícil predicar la verdad entre los bautistas y presbiterianos, los intelectuales, pero es dos veces más difícil predicar la verdad ante los pentecostales. Eso es correcto. 15. Ahora, la Biblia nos ha dicho que no se puede poner vino nuevo en odres viejas. Eso me hizo tropezar una vez. No podía entender. Una botella como la conozco aquí, y nosotros en América, es un asunto de vidrio. ¿Y qué diferencia haría si ponemos vino en la botella nueva o en la botella vieja? Pero cuando estuve en Oriente, me enteré de que la botella en el día de la Biblia no era una botella de vidrio, era un odre hecho de piel de animal. Se había quitado la piel del animal y la había encurtido. Ahora, mientras el aceite de la piel del animal está en la piel, es flexible. Pero cuando la piel se pone vieja y se endurece y se seca, entonces ya no es flexible. Alabado sea el Señor. Esta piel se seca y se endurece. Entonces no estirará más. Y poner un vino nuevo sin fermentar, que tiene vida en él todavía, en una piel como esa no sería sabio. Cuando el vino comienza a fermentar y a estirarse la piel, estalla y pierde el odre y el vino. Jesús dijo en otro lugar, no echéis las perlas delante de los cerdos, ustedes pierden sus perlas. Y ustedes toman una iglesia que está bien endurecida en sus maneras, ya sea bautista, pentecostal o lo que sea, que está tan seca de tal manera que cuando el vino nuevo entra y el vino viene por la palabra, y esa palabra nueva comienza a decir los días de milagros están aquí de nuevo, esa vieja piel seca, cuando ese vino nuevo empieza a tomar, agarre, no puede moverse porque está rígido en lo que cree y no se moverá, y la piel se revienta y se abre. ¡Pum! El hermano Brana hace un sonido que sopla. No creo en milagros. Ahí lo tienen. 16. Cuando el Espíritu Santo comienza a decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y eso cae en una vieja y seca piel de iglesias, ¿saben lo que pasa? Ellos solo explotan. Eso es todo. Si ustedes dicen el bautismo del Espíritu Santo fue prometido para vosotros el día de Pentecostés y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, la vieja piel seca se revienta y ustedes pierden su sermón, correcto, no sirve de nada. Y me da vergüenza que las pieles pentecostales estén secándose así, correcto, vuelvan a la palabra. Noten, ahora, una piel nueva. Él dijo, el vino nuevo se pone en odres nuevos.
y la nueva piel tiene aceite en ella, flexible. Y entonces, cuando el Espíritu Santo desciende y dice el bautismo del Espíritu Santo, es el mismo hoy, como siempre lo fue, la sanidad divina es la misma, que siempre fue, el vino nuevo comienza a hincharse y la piel se estira con eso. Cada vez que se predica la palabra de Dios en su poder, la nueva piel gritará, amén, eso sucederá. Así que usted ve la sabiduría en un odre nuevo para vino nuevo. En el día de Pentecostés había 129 pieles tendidas en el suelo. Ahora ustedes ven que las viejas pieles fueron echadas fuera. Pero cuando Dios vino de los cielos y llenó estas nuevas pieles, ellos adquirieron nueva vida y comenzaron a brincar por todo el piso, hasta saltaron por la puerta y por las ventanas a las calles. Pieles nuevas con odres nuevos, vino nuevo, vino del Espíritu Santo derramado, lleno de vida, solo expandiéndose y estirándose. Y oh, hermano John, no me importa a qué denominación pertenece, le amo de todos modos. Allí lo tiene. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Hermana Erika, por favor, en los párrafos 17 al 24. Bien, hermano. Terminamos con el mensaje. ¿Por qué tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Párrafo 7. No me importa si son unitarios, dualistas, trinitarios, trinitarios, somos hermanos. Esas son las nuevas pieles. Si somos asambleas, iglesias de Dios, cuadrangular, lo que seamos, las nuevas pieles se extienden e incluyen a todos los hermanos que hay alrededor. Pero la vieja piel de vaca no hará eso, ¿correcto? No hará. De alguna manera simplemente no lo hará. Está todo seca y endurecida y estallará. Hace algún tiempo, en el norte de Colombia Británica, estaba cazando después de una gran reunión y estaba muy cansado. Y volví como a... Estaba como unas 1.100 millas. 770.28 kilómetros de una carretera pavimentada a unas 175 millas, entre corchetes 282 kilómetros, adentro con 21 caballos. Y tuve que perseguir a un viejo oso ese día. Estaba lloviendo, no quería disparar al viejo animal, solo quería mirarlo, pero él estaba determinado a que yo lo hiciera. Y un pequeño caballo de unos 3 años que había intentado tubarme, desde que lo había estado montado. Y fuimos a perseguir a este oso viejo a través de las colinas y de alguna manera u otra tratando de atajar a través de este barranco y allí quedé en otra dirección. Párrafo 18. Bueno, ahora, ustedes no quieren hacer eso allá arriba porque no hay caminos, no hay lugares para salir y de alguna manera comencé a ir a la deriva. Tomé mi cabellito y subí la cima de la montaña y miré alrededor. Pensé que tenía mis direcciones generales, aunque estaba muy nublado. Párrafo 19. Comencé a regresar hacia donde pensaba que podía encontrar un campamento, cabalgando bastante rápido porque estaba llegando a la oscuridad y los vientos subían y soplaban las nieblas. Y por decirlo así, a las 9 de la noche teníamos lo que llamamos cielos de mantequilla. Tiene algo como cuajo y algunas nubes blancas, como el suero de la leche. Y la luna brillaba y luego se ocultaba en la nube. Brillaba de nuevo. Mi caballito sudaba bastante, así que me sentí guiado a que debía detener al pequeño y dejarlo descansar. Y lo amarré bien cerca, lo ensillé o lo solté. Estaba sentado allí preguntándome. Yo dije, oh Dios, cuán grande eres. Mirando alrededor, y justo entonces los vientos soplaban hacia el este y oí el ruido más tenebroso que he oído. Pensé, ¿qué está haciendo ese ruido tan gracioso?
y vi justo enfrente de mí y hubo un viejo incendio. Supongo que todos ustedes saben lo que es un incendio, donde había árboles y el fuego ha pasado y quemado toda la corteza de ellos y ellos están ahí parados. Algunos de ellos estaban caídos y difícilmente se pueden atravesar. Párrafo 20. Y cada vez que soplaba el viento, entonces ese viento soplando a través de esos antiguos árboles descortezados y blancos, y la luna que brillaba en ellos se veía muy, bueno, yo diría lo nombró en una expresión callejera espeluznante, como que le da un toque gracioso. Parecía un cementerio, lápidas que sobresalían. Y cada vez que el viento soplaba, ese sonido verdaderamente lúgubre se producía en esos árboles. ¿Qué sonido? Pensé, ¿no es un lugar de aspecto espeluznante? Y yo lo observé, me paré y lo miré un poco. Pensé, ustedes saben esto, me recuerda a un texto que solía usar en Joel. Decía, lo que el saltón dejó lo comió la oruga. Y lo que dejó la oruga lo comió el revoltón. Lo que dejó el revoltón lo comió la langosta. Pensé, bueno, eso es seguro, un cuadro de Joel. Y pensé, sí, eso me recuerda todo ese ruido lúgubre de estos grandes y enormes campanarios en las iglesias. Grandes denominaciones tras ellos, pero ni un poco de vida. Igual al viejo cuero seco de la vaca. Párrafo 21. Entonces, cada vez que Dios envíe ese viento recio que sopló, como lo hizo en el día de Pentecostés, lo único que pueden hacer es crujir, gemir. Los días de los milagros han pasado. No se acuerdan que tales cosas, no lo hará. ¿Ven? Solo gimiendo y crujiendo. Bueno, pensé, ¿por qué esos árboles no? ¿Qué los hace gemir? Es porque no tienen ninguna vida en ellos. Esa es la razón por la que están gimiendo. Bueno, pensé, si tuvieran vida en ellos, podrían agitarse con este viento. Bueno, dije, eso es correcto. Lo que dejó el luterano lo comió el metodista. Lo que dejó el metodista, los presbiterianos comieron. Lo que los presbiterianos dejaron, los bautistas se lo comieron. Lo que los bautistas dejaron, los nazarenos se lo comieron. Lo que dejaron los nazarenos, los pentecostales lo comieron. Pensé, seguro que terminó en un lugar, en un gran montón de iglesias desoladas y nada en ellas. Es exactamente correcto, ¿correcto? Párrafo 22. Cuando un avivamiento llega a la ciudad, no tendré nada que ver con eso. No, manténgase lejos de eso. Oh, hermano, ese es un cuadro bastante oscuro hasta que pensé que Joel dijo, pero yo restauraré, dice el Señor. Entonces pensé, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces otro gran viento barrió de nuevo y me di cuenta de que debajo de estos viejos árboles estaba de pie un montón de matorrales pequeños. Solo arbolitos pequeños subiendo, pequeños retoños. Pero cada vez que el viento soplaba y se metía en esos pequeños árboles viejos, solo gritaban, saltaban y se aferraban uno a otro, y eso es lo que David dijo, palmean sus manos, como eran de flexibles. El viento soplaba aquí donde los jóvenes, estaba bien. Si soplaba allá en las asambleas, estaba bien. Si volvía a soplar a la cuadrangular, estaba bien. Eran tan flexibles como podían ser, todo mundo asociándose. Yo restauraré, dice el Señor. Me di cuenta la cosa extraña de eso. Yo dije, bueno, hay una cosa, los árboles son verdes, pero son flexibles, tienen vida. Párrafo 23. Así que usted ve, hermano, el Espíritu Santo no fue enviado para los intelectuales muertos, rígidos y almidonados. Fue enviado para hombres y mujeres libres nacidos nuevamente en el reino de Dios. El Espíritu Santo no fue enviado al intelectual. Es enviada a aquellos que son de un corazón humilde y un espíritu contrito. No importa si son educados o no educados, si son matorrales o lo que sea, son flexibles para el Espíritu Santo. Y entonces me hice una pregunta. Pensé, ¿qué hace el viento soplar para empezar? ¿Es solo porque el viento quiere soplar?
Y algo pareció decirme, no, no, es porque quiera soplar. Pero cada vez que los pequeños árboles se estremecen y se extienden, eso afloja las raíces para que puedan crecer más profundo y lograr un mejor hacimiento. Párrafo 24. Ese es el principio de un avivamiento, un pueblo que es flexible, no una conversación intelectual, sino a la venida del Espíritu Santo en la forma del bautismo, que imparte la palabra de Dios y se regocije y es flexible en la unción del Espíritu. ¿Qué le hace a la iglesia? Afloja las raíces de la iglesia y la hace crecer y envuelve sus raíces alrededor de la iglesia, de los jóvenes, y la de los jóvenes envuelve las raíces alrededor de su iglesia. Y lo primero que saben, juntos son un gran bosque unidos. Entonces todos los demonios en el infierno no pudieran estremecerlos. Pero ese es el problema, eso es lo que es. Ahora observe, el orden de las escrituras dice aquí, os daré un nuevo corazón, no uno pulido, ni uno que sea un poco viejo. La anciana no necesita un estiramiento de cara. Ella necesita un nacimiento. Eso es lo que ella necesita. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 25 al 32. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Párrafo 25. La vieja iglesia necesita nacer de nuevo. Ahora, él nunca dijo, yo puliré el viejo corazón. Él dijo, sacaré de vosotros el viejo corazón de piedra y pondré uno nuevo. Ese nuevo corazón. Este nuevo corazón se asienta justo en medio de su ser más interior. El corazón es el lugar de ocupación del alma. En la ciencia no lo sabían hasta hace poco. La antigua ciencia crítica solía decir, Dios se equivocó cuando dijo, como un hombre cree en su corazón. La Biblia estaba equivocada, dijo. No hay facultades mentales en el corazón. Usted cree con la cabeza. Si Dios... Soy literalista. No quiero espiritualizar nada de la palabra. Quiero decir solo lo que dice la palabra. Yo lo creo de esa manera. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Y si Dios hubiera querido decir cabeza, Él habría dicho cabeza. Pero Él dijo corazón. Así que hallamos que hace unos años, entre paréntesis, hace unos 3 años, fue hace 2 años. En los titulares del periódico Chicago salió un artículo de que encontraron un pequeño compartimiento en el corazón humano. Entre paréntesis, no está en el corazón animal ni en ningún otro corazón, sino en el humano. Un pequeño lugar donde ni siquiera hay una célula sanguínea. Y dicen que es el apartamento compartimiento que ocupa el alma. Así que Dios tenía razón. Párrafo 26. Un hombre piensa con su cabeza, pero cree con su corazón. Eso es correcto. La voluntad intelectual razona. Oh, estoy muy mal. No puedo hacer esto. Oh, si yo pudiera ir allá, sería, oh, ven. Eso es razonamiento. Pero el corazón no razona. Simplemente acepta la palabra tal como es y la cree. La Biblia dice que debemos rechazar el razonamiento. Está bien, debemos creer, no razonar, solo créalo. Os daré un corazón nuevo. Ahora, aquí es donde mucha gente ha cometido un error. Y os daré un espíritu nuevo. Ahora, él nunca dijo, voy a pulir el viejo espíritu, pulir el viejo corazón, sino yo os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Párrafo 27. Ahora, muchas personas han creído que ese es el Espíritu Santo y cometieron un error. El metodista pensó que seguramente lo tenían cuando gritaban. Dijo, hermano, lo tenemos. Cualquiera que grita, pero se enteraron que había muchos que gritaban que no lo tenían correcto.
Igual vinieron los pentecostales y dijeron, cuando hablamos en lenguas lo tenemos, pero ellos hallaron a muchos que hablaban en lenguas que no lo tenían. Correcto, ustedes admiten eso. Bueno, ahora tenemos todo tipo de otras cosas que vinieron y ustedes no lo han recibido hasta que lo reciben. Pero hermano, usted no lo ha logrado hasta que el Espíritu de Dios viene del cielo y cambia su vida, que hace que los frutos de su vida sean diferentes. Por su fruto los conoceréis. Esa es la razón por la cual tienen tantos altibajos. Párrafo 28. Reciben un espíritu nuevo, dejan de beber, tienen un espíritu nuevo, dejaron de mentir, reciben un nuevo espíritu. Pueden hacer casi cualquier cosa con esos espíritus. Pero eso no es de lo que Dios está hablando. Un espíritu nuevo, Él dijo, os daré. Ahora observen, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pues Él tenía que darles un espíritu nuevo para que vivieran para Él. Pues ustedes ni siquiera podían vivir consigo mismos, con el espíritu que tenían. Ustedes no podían vivir con su vecino. No se podían asociar con el vecino en la esquina próxima. No se podían asociar con esos cristianos, pues ustedes tenían un espíritu horrible. Así que Él tiene que darles un espíritu nuevo. Os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ahora observen, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está la diferencia. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y allí es donde lo encuentran tan difícil que van a la iglesia y reciben un concepto diferente. ¿Saben qué? Creo que debería ir a la iglesia. Párrafo 29. Entonces regresan a casa diciendo, aleluya, lo tengo. No, no lo ha recibido. Luego usted va a la iglesia y dice, oh, creo que algo pasó. No miro las cosas de la manera que solía hacerlo. Aleluya. Y en pocos días se encuentra en la misma vieja rutina en que estaba, dudando, razonando, todo lo demás. Bueno, ahora si el pastor fulano de tal dijo que eso no estaba bien, no creo que sea correcto. Me limitaré a aceptar su palabra y le digo, voy a hacer esto y hacer eso. Y se encuentran ustedes mismos en altibajos y adentro y afuera, ¿ven? No fueron lo suficientemente lejos. Párrafo 30. Oh, ustedes dicen, hermano Branham, tengo todas las evidencias. Lo sé, pero no estamos hablando de evidencias. Estamos hablando del producto, ¿correcto? Sí, señor. He visto a los paganos gritar, los he visto hablar en lenguas, los he visto poner un lápiz y escribir en lenguas desconocidas, y una bruja levantarse y leerlo, interpretarlo y decir la verdad. Si un hombre puede hablar en lenguas, si un hombre puede gritar, si un hombre puede ver visiones, si un hombre puede hacer alguna de estas otras cosas que pueden hacer sin amor divino, ellos están perdidos, ¿correcto? Cristo está en el corazón, ¿ven? Así que no se dejen engañar por señales como evidencias. Hay todo tipo de señales. La Biblia dice que en los postreros días se levantarían falsos profetas y mostrarían tales señales, que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible. Vuelvan a las señales de la Biblia. Párrafo 31. Fíjense ahora. Os daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu. Fíjense. El nuevo corazón es puesto justo en medio de ustedes. Y el nuevo espíritu es puesto justo en medio de su corazón nuevo. Y su espíritu es puesto justo en medio del espíritu nuevo. Es como el muelle en un famoso reloj. Cuando ese muelle se pone en medio del reloj, controla cada movimiento de ese reloj. Y eso es lo que pasa, amigos. Ahora, espero que lo vean. Y no lo estoy diciendo para estar tratando de cambiar o ser indiferente. Lo digo solo porque sé que algún día me pararé en el juicio con ustedes si el Espíritu Santo está en medio de su espíritu, como ese muelle del reloj hace que todo el resto de los movimientos marquen exactamente al lugar, manteniendo el tiempo perfecto. Cuando el Espíritu Santo está en medio de su espíritu, hace que cada acción del Espíritu Santo en usted marque exactamente conforme el reloj de Dios, la Biblia, correcto. Por último, el párrafo 32. Usted no miente, no roba. Usted se asocia, es adorable y tiene paz, gozo y longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Pues todos los frutos del Espíritu solo marcan en línea con ese muelle principal. ¿Ven lo que quiero decir? Es el muelle principal que lo hace.
Es el Espíritu Santo quien lo hace. No es su iglesia que lo hace. No es su pastor quien lo hace. No es su gritar que lo hace. No es su hablar en lengua lo que lo hace. No es su servicio de sanidad lo que hace. Es el Espíritu Santo lo que lo hace. El Espíritu Santo de Dios, en medio de su Espíritu Nuevo, hace que toda la iglesia funcione exactamente un gran paquete de amor. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Continuamos en los párrafos 33 al 40. Oh, no lo necesitamos, amigos. Examínense hoy mismo. Examínenlo por la palabra. Ven, está nuestra vida haciendo tic-tac así. Ven, todo, amor. ¿Cuál es el fruto de ello? ¿Cómo saben que está manteniendo el tiempo correcto? Eso tiene amor. El amor no es jactancioso, no se envanece. Es sociable, amable, amoroso, creyendo todas las cosas, esperando todas las cosas, amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, dulzura, paciencia, mansedumbre, fe. Todas estas cualidades finas están marcando de la vida de esa persona cuando el Espíritu Santo está allí marcándolo. Ahora, no es por la concepción intelectual que esto lo produce. Es por el bautismo del Espíritu Santo que produce esto. Si usted está tratando de vivir una vida cristiana, ustedes solo están personificando. Párrafo 34. Pablo dijo, no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, no la vivo de mí mismo, sino Cristo que vive en mí. Él llegó a estar muerto a todas las cosas del mundo que Cristo, el muelle principal en su vida, estaba marcando su vida. Solo exactamente, exactamente de la manera en que Dios lo había hecho aquí en la Biblia. ¿Entienden lo que digo? Esa es la razón por la que estamos peleando unos con otros hoy. Esa es la razón por la que hay discusiones y nos sentimos molestos entre nosotros. Esa es la razón por la que las asambleas no pueden creer con la unidad o tener compañerismo. Esa es la razón que la unidad no puede creer con las asambleas. Esa es la razón por la cual los metodistas no creerán con el bautista. Esa es la razón por la cual el presbiteriano no creerá con ninguno de los dos. Esa es la razón por la que estas divisiones y las diferencias y los alborotos y molestias y todo esto, eso o el otro. Podemos gritar, hablar en lenguas, organizar, educar, elegir, cualquier cosa que queramos mencionar, pero hasta que el Espíritu Santo de Dios venga en medio de su iglesia y empiece a marcar ese poder de Dios, ese es el problema. Bien, usted es conocido. Párrafo 35. ¿Quiere usted decirme que la iglesia del Dios vivo sería algo menos que eso? Así que ven, fuimos a buscar evidencias en lugar del muelle. Nos fuimos a buscar en qué envoltura tan linda viene. Qué gran iglesia tenemos, lo grande que es el campanario sobre ella. Qué bien está vestido nuestro pueblo. ¿Cómo nuestro pastor puede pararse y decir amén, como un becerro muriendo con los calambres? Tenemos todas estas cosas en nuestras cabezas y dejamos fuera el muelle principal. Porque si hablase en lenguas de humanas y angélicas, aunque tuviese dones para mover montañas, aunque entiéndase todas las palabras, aunque tuviese todo el conocimiento, nada soy. O simplemente siento como si solo pudiera tener el conocimiento o algo para expresarlo a ustedes, mi pueblo, el pueblo es nuestro Dios. No dejan fuera el muelle, no importa qué tan bonito se vea, qué tanto parezca un reloj, si ese muelle no está ahí, nunca mantendrá el tiempo, ¡aleluya! ¡Gloria! Hermano, podemos llamarnos cuadrangular, asamblea, presbiteriano, bautista, podemos llamarnos pentecostales, lo que queremos, pero no mientras ese muelle principal, el Espíritu Santo, no esté ahí marcando el amor, gozo, paz, bondad, longanimidad, estamos montando un espectáculo. Párrafo 36. No es de extrañar que no podemos tener verdadero servicio de sanidad. ¿A dónde puede Dios dirigir a esas personas sinceras? Este es el fundamento de Dios. Ningún otro fundamento pudiera ser establecido.
Pudiéramos pensar que estamos estableciendo un fundamento, pero encontramos que el muelle principal se ha ido. Los constructores pensaron que podían construir el templo y el pequeño y chistoso muelle antiguo de que no parecía encajar en ningún lugar. Lo echaron a patadas en un montón de malas hierbas. Pero si vinieran a dar cuenta a que era la principal piedra angular, mi hermano, mi hermana, hemos tenido todo tipo de sensaciones, todo tipo de evidencias, todo tipo de cosas, pero hasta que volvamos al muelle principal, nuestra iglesia está tan seca como el resto de ellas. Tenemos que volver a donde hay algo en el miembro que le da paz y gozo. Él está siempre en la cima de la montaña gritando las alabanzas de Dios. ¡Oh, vaya deseo que pudiera hacerles ver eso! Entonces el yugo se vuelve fácil. No irrita alrededor del cuello. Está forrado de amor. Si solo está forrado de emociones, irritará el cuello pronto. Párrafo 37. Usted pudiera venir a la iglesia y gritar y danzar y lo que sea que quieran. Usted puede ir a la iglesia y cantar amén y repetir la doxología o lo que se llama el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles nunca fue lo que ellos escribieron. Creo en la Santa Iglesia Católica Romana y la comunión de los santos. La Biblia está en contra de eso. Si los apóstoles tuvieron algún credo, es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tuvieran algún credo sería algo así, no la comunión de los santos. Eso está condenado. Pero quizás usted pueda decir todo el catecismo de su iglesia. Pero quizás usted pueda decir todo el catecismo de su iglesia y ser un luterano tan devoto como pudiera ser, o católico o lo que sea que pudiera ser, o metodista, los que tienen catecismo. Conocer el catecismo no es vida. Conocer la iglesia no es vida, conocer la Biblia no es vida, pero conocerlo a él es vida, el muelle principal, el muelle. Párrafo 38. Ahora ustedes pueden gritar un poco en la iglesia y salir a la calle y alguien dice, ¿sabes que eres un santo rodador? Oh, eso quema bastante. Alguien dice, bueno, mira, pues te he visto allá la otra noche gritando hasta que se cayó tu pelo. Bueno, John, supongo que si esa es la manera en que lo vas a hacer, deberíamos también separarnos de ese grupo. Está quemando, ven, pero cuando el muelle principal está ahí, lo envuelve con amor. Y el yugo es fácil y pueden soportar cualquier cosa. Eso le llaman un santo rodador, le llaman un fanático. Cualquier cosa que quieran, el yugo es tan fácil hasta que pueda ponerlo sobre sus hombros. Cuando están enganchados en el muelle principal y ya no son ustedes, es él quien lo está marcando. Es tan fácil como Sansón con las puertas de bronce de Gaza. Él solo los llevó lejos. Y cuando alguien les llama un santo rodador o se burlan de usted, usted solo lleve la vieja carga hasta que cierto monte llamando. El Calvario y ore por ellos. Amén. Ahí es cuando viene el amor. ¡Amor! Eso es de lo que el mundo está muriendo. Es el amor. Ahora, Dios quiso mostrarles a los apóstoles, más bien quería mostrarnos cuál era el poder de Dios. Observen cuál era su poder. Párrafo 39. Él nos toma el cuerpo todavía formado del Señor Jesús, muerto, clavos en las manos, las mejillas pálidas del que yace en la tumba. Un sello romano sobre la parte superior de la gran piedra enorme que requirió a muchos hombres para rodar allí. Allí es puesto él. El centurión romano dijo, ¡está muerto! El guardia dijo, ¡está muerto! Ellos firmaron su muerte y todo lo anunció muerto. Lo tomaron y lo pusieron allí por 3 días y noches, pero temprano una mañana Dios quiere mostrar su poder. Puedo ver a un grupo de soldados corriendo como un conejo con un perro tras él, tan rápido como pueden ir. Mientras de pie junto a la tumba, se encuentra un ángel que solo requirió de su dedo y empujó la piedra. Puedo ver esa silueta muerta, pálida del rostro, sin sangre, donde esa lanza le embalsamó. Puede ver el rubor mismo de la salud en sus mejillas. Puedo verlo allí de pie gritando, todos anclen, aclamen y todo el poder. Todos aclamen y todo el poder. Párrafo 40 por último. Sí, puedo verlo unos días más tarde instruyendo a sus apóstoles para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y estas señales le seguirán hasta que yo regrese. Las obras que yo hago vosotros también y demás.
Observen, comienzo a notar bajo sus pies hay vida viniendo. Él comienza a levantarse. ¿Qué es? Él rompe y desafía la ley de la gravedad. Eso es poder. ¿Qué era? Él era el centro de la gravedad. Comienza a ser levantado. Y si yo, si me fuere, vendré otra vez y lo recibiré a mí mismo. Ahí está el poder de Dios. Ahí está rompiendo la gravedad. Ustedes saben, vamos a hacer un pequeño viaje por un momento. Si quieren ver el poder de Dios, y les pido que sean muy reverentes un minuto antes de cerrar. Oh, gloria a Dios. Estamos lecturando, recordando por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, el día 3 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 41 al 48. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Predicado el 3 de marzo del año 1957, párrafo 41. Que puedan entender bien que no es la iglesia, no es lo intelectual, no es conocer la Biblia, no es ninguna de estas cosas. Es el amor de Dios, el Espíritu Santo en medio de ese espíritu que ustedes dejan de beber, dejan de fumar y dejan de mentir. Entonces el Espíritu Santo de Dios en ese espíritu comienza a hacer que funcione exactamente bien. Entonces el amor, entonces ustedes están en la cima de la montaña todo el tiempo, ya sea si las cosas vienen bien o va bien. Ustedes aún tienen la victoria. Eso es vivir o morir. Bueno, cuando iban a decapitar a Pablo, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman a su venida. Amén. Párrafo 42. Y la tumba lo miró, y la muerte lo miró, y le dijeron, Paul, vamos a tenerte en unos minutos. Pero ese muelle principal todavía estaba marcando. Él dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muéstrenme en dónde puede asustarme. Muéstrenme dónde puede hacer que me quite la cruz. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? ¿Qué es? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tan grande es usted de todas maneras? ¿O quién es de todos modos? Usted y yo caminamos alrededor de la ciudad y un cuerpo de 150 libras vale solo 84 centavos. Pero hermano, usted actúa como si poseyera el país y eso no excluye a los predicadores, ¿correcto? Oh, tengo la iglesia más grande de la ciudad. No tengo que. Usted pudiera no hacer eso, pero quizás tenga que arrepentirse algún día, ¿correcto? Párrafo 43. Soy un presbiteriano. Yo no. Muy bien. Adelante, ven. Todo está bien. No me importa que sea un presbiteriano. A Dios tampoco. Pero si usted solo tiene ese muelle principal allí, eso es lo principal. Eso es lo principal. Si lo tiene, no se sentirá de esa manera al respecto. Le estaba preguntando a un doctor el otro día, o hace unos meses. Le dije, doctor, quiero preguntarle algo. ¿Es cierto que cada vez que como renuevo mi vida? Dijo, sí, señor. Dije, entonces, ¿es cierto que hay 16 elementos de la tierra en mi cuerpo? Estoy hecho de 16 elementos, ¿correcto? Es calcio, potasio, petróleo,
luz cósmica y todos los 16 elementos diferentes van juntos y eso lo compone a usted. Ahora quiero preguntarle, dije, cuando como cada vez, entonces yo renuevo mi vida. Él dijo, así es. Párrafo 44. Le dije, pues resulta que estoy comiendo frijoles, papas, carne y pan, como cuando tenía 16 años. Cada vez que comía, me hacía más grande y fuerte. Y ahora, cada vez que como, me estoy haciendo más viejo y más débil. Si usted está vertiendo el agua de una jarra en un vaso y se queda medio lleno, y cuanto más se vierte, más baja el agua. Dígame, por medio de la ciencia, ¿cómo es eso? No puede ser explicado, solo por la palabra de Dios. ¿Qué es? Es una cita y usted va a cumplirla, ¿correcto? Se estableció que el hombre muera una vez. Después de eso, el juicio. Y la muerte se estableció en usted cuando tenían unos 22 o 25 años. Y no importa lo bien que se cuiden, cuánto Max Factor hagan nuevos labios y todo lo demás, no harán ningún bien, hermana. Usted va de regreso a esa cita, ¿correcto? Usted pudiera usar un smoking y despreciar a un hombre usando un par de overoles, pero mi hermano, usted es un poco de potasio y calcio mezclados. Eso es todo. Ahora lo saben. Hecho del mismo tipo de material. Párrafo 45. Entonces, mire, cuando usted tuvo una noción, su madre lo tenía al tener un niño en su casa, ella y papá, o una niña, llamaron ellos al doctor y le dijeron, doctor, quiero que extraiga de la tierra un poco de potasio y el calcio, un poco de petróleo, y venga cada día y hágalo con los ojos cafés y el pelo castaño, y hágalo ondulado, y arregle a la pequeña hermanita con el pelo largo y las manicure, o lo que sea, quiero. ¿Lo hizo él de esa manera? No, señor, no podía hacerlo. Aunque usted es el polvo de la tierra, Dios lo hizo. Y él es el único que puede hacerlo. ¿Ven? ¿Cómo lo hace? A través de los alimentos que usted come. ¿De dónde viene la comida? De la tierra. Párrafo 46. Ahora, espere un minuto. Ahora todos ustedes, presbiterianos, bautistas, pentecostales, quédense quietos un minuto y escuchen esto. Todos los que están bien atascados en sus denominaciones y lo bien que pueden hacer esto, a los que tienen una voz melodiosa y van a cantar en un coro, tengan cuidado de no arrullar en el infierno. Fíjense, observen. Ahora, ¿por qué es eso entonces? Si voy a vivir físicamente, tengo que comer, y la comida que como se convierte en células sanguíneas. Es algo misterioso que ellos no puedan tomar ese alimento. De ninguna otra manera puedan convertirlo en células sanguíneas. Solo Dios lo hace, palpitando en su cuerpo, desarrollando. No pueden obtener una maquinaria ni nada más, porque la célula sanguínea tiene vida en ella. Y ellos no pueden producir vida. No pueden producir vida. Párrafo 47. Tengan en cuenta ahora, entonces, todos los días. Si vivo, tengo que vivir. De sustancia muerta. Algo tiene que morir de modo que yo pueda vivir. Si como carne, la vaca murió. Si como carne de cordero, la oveja murió. Si como pescado, el pez murió. Si como pan, el trigo murió. Si como papas, la papa murió. Y de la única manera que yo puedo vivir es por la sustancia muerta. Eso es, por una vida nueva. El Hijo de Dios dio su vida para que pudiera volver sobre ustedes. Solo si algo no muere, ustedes no viven. Y si el ser físico tiene que vivir de sustancia muerta, ¿qué pasa con el espíritu dentro de ustedes? Algo tenía que morir para que ustedes pudieran vivir de nuevo. Iglesia, no una organización, no un grupo de personas,
Pero el Hijo de Dios murió y ese muelle principal, entre tanto nuestro Dios marca su iglesia fuera. No por estrechar la mano, no por usted puede vestirse mejor o cuanto más, pero usted vive de sustancia muerta. Usted pudiera pertenecer a una mejor iglesia o lo que usted llama una iglesia mejor. Usted pudiera ser una dama agradable, no por su intelecto, sino por el espíritu. No por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Fíjense. Párrafo 48. Ahora hagamos un pequeño viaje, solo por un minuto. ¿Sabían que cuando Dios al principio, cuando esta vieja tierra se descubrió de las aguas, era desolada y vacía y un desierto? No había ni una sola partícula de vida en él. La ciencia nos dice que ella vino del sol. Sea de lo que sea o de donde sea que vino, no había ni una sola partícula de vida. Pero ahora escuchen. Si su cuerpo está hecho del polvo de la tierra, cáctenlo. Su cuerpo yacía en esta tierra en el principio, ¿correcto? Todo el calcio, potasio, petróleo fue depositado en esta tierra al principio, cuando la tierra se descubrió fuera de las aguas. Ahora, vean lo que sucedió y mantengan esto en su mente. El Logos salió de Dios, ¿ven? El gran Espíritu Santo, y visualicémoslos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, mis amados hermanos. ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 49 al 55. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Párrafo 49. Puedo verlo con sus dos grandes alas, mientras él mira sobre la tierra y comienza a empollar sobre la tierra. ¿Saben lo que es empollar? Como una gallina con sus pollos, su nidada. Y mientras el Espíritu Santo comienza a empollar a través de la tierra, puedo ver algo de petróleo y cosas reuniéndose. Un pequeño lirio de Pascua levantó la cabeza como la primera cosa en la tierra. Oh, Dios dijo, eso es hermoso, solo sigue empollando. Después de un tiempo, la hierba y las plantas comienzan a surgir en la tierra. El Espíritu Santo siguió empollando. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí venían pájaros volando del polvo. El Espíritu Santo siguió empollando y después de un tiempo, un hombre subió de la tierra. Y Dios detuvo su creación, y él los mira, dijo, esto es maravilloso, pero Adán se ve solitario, así que él va y toma una pequeña costilla de su lado y le hace una noviecita hermosa. Ahora puedo verlos, como en este día la pequeña Eva sosteniendo el brazo de Adán mientras caminaban por el jardín, el paraíso, sin muerte ni tristeza. Ella jamás necesitaría maquillaje, no, señor. Ella es hermosa para siempre. Párrafo 50. Allí estaba ella sosteniéndose del brazo de Adán. Y después de un rato, el viento sopla y ella dijo, oh Adán, ese viento. Él dijo, paz, y le obedeció. Él era un hijo de Dios. Después de un rato vino un gran rugido. Ahora la pequeña Eva no podía asustarse. No hay temor de eso en lo absoluto. Es perfecto ante Dios. Un gran rugido vino. Ella no lo había oído antes, pero ustedes saben, Adán le había puesto nombre, era un león, Leo el león. Y él dijo, ven aquí, Leo. Y el león se acercó. Y otro rugido vino, fue Cheta, el tigre, y jugaba con ellos, y ellos como gatitos alrededor de Adán y Eva. Él mira que es tarde en el ocaso, y Eva dijo, oh, Adán, el sol está bajando. Párrafo 51. Y él dijo, tenemos que ir a adorar. No hay algo respecto al tiempo de la tarde. Usted quiere estar a solas. Y cuando llegó la hora de ir a adorar, él la tomó por el brazo con el hijo moderno, como el hijo moderno de Dios hace hoy, con su esposa, y subieron a la catedral.
o ella no tenía una gran espiral en la parte superior y asientos de felpa. Era tal vez un grupo de árboles parados, y cuando se arrodillaban y comenzaban a orar, el sol descendía y el Espíritu Santo decía, el cual los había empollado del polvo. Colgaba esa luz sagrada en los arbustos y comenzaba a entrar en amores con ellos. Puedo escucharlo decir, hijos, ¿habéis disfrutado vuestra estadía hoy en la tierra en que el Señor vuestro Dios os ha puesto? Oh sí, Padre, hemos disfrutado de esto. Oh, nos encanta. ¿Qué sucedió? Él dijo, hijos, el sol está descendiendo. Vengo a darles el beso de buenas noches. 52. ¿Saben lo que es? Me encanta tomar a mi esposa de la mano y entrar en la recámara de mi pequeño José y levantar sus pequeñas manos y decir, madre, míralo, se parece a tu mano. Ella dice, papá, sabes que yo creo que sus ojos son como los tuyos. Vean, ustedes fueron hechos a imagen de Dios y eso aún nos forza a amarlo. ¿Y cómo besó al pequeño José de buenas noches? Me acerco a la pequeña Sara y le doy el beso de las buenas noches, a la pequeña Rebeca, y le doy el beso de las buenas noches. Hay algo en mi corazón que solo amor. Párrafo 53. Y cuando Dios le dio el beso de buenas noches a su primera pequeña familia, y ahora yo me acuesto para dormir, él puso a Leo el león, acostó Shitan, el tigre. Nada les podía hacer daño. El padre estaba cuidando de ellos. Ningún daño o peligro podía venir. ¿Saben que estamos en el camino de regreso? Ahora, ellos eran los hijos de Dios porque el Espíritu Santo los había empollado de la tierra. Ahora noten, sean muy reverentes, solo un momento. Noten de cerca. Después de que el pecado entró, ahora miren lo que hizo. Echó a perder al hombre. Dios no será derrotado. Esa mujer hizo lo que hizo y tiene que traer vida al mundo. Dios los trae a ustedes al mundo, les hace salir del polvo de la tierra, no como otra acumulación de luces cósmicas, y las cosas lo hicieron alguna vez. No se puede embotellar suficiente luz, usted no puede poner suficiente petróleo en ello, eso nunca hará un ser humano, solo Dios puede hacerlo, y Dios lo hizo lo que son. Párrafo 54. ¿Cómo hizo él eso? Del polvo de la tierra. Ahora bien, miren, si se requirió del Espíritu Santo para empollarme de la tierra, para llamarme del polvo de la tierra, y ahora estoy basado en base del libre albedrío para recibirlo o rechazarlo. Si quiero vida, puedo tenerla. Si quiero negarla, tengo libre albedrío. Entonces pudiera tomar al diablo, pero si quiero a Dios, puedo tomar a Dios, y eso es antes de toda persona que alguna vez vino a la tierra. Pero miren, no puedo tenerlo por mis propias concepciones mentales. ¿Qué es? Se requirió al Espíritu Santo para sacarme de la tierra, y si el Espíritu Santo me hizo lo que soy, sin tener ninguna elección, ¿cuánto más puede él traerme de nuevo del polvo de la tierra por elección? No mis intelectos, no mi membresía de la iglesia, sino el Espíritu Santo que está empollando y llamándome, yo le responderé. Él levantó sus manos y juró que me levantaría en los últimos días. Párrafo 55. Oh, hermano, el intelecto nunca lo hará. La concepción mental nunca lo hará. Es la obra del Espíritu Santo la que trae al ser humano a su lugar. Haga su elección. Oh, día feliz. Voy a asegurar mi elección sobre ti, mi Salvador y mi Dios. No importa lo que el resto del mundo hace, es arena movediza. Mi elección está en ti. El Espíritu Santo que está descendiendo por su palabra diciendo, esta es mi palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, Espíritu Santo, yo prometo mi vida, yo prometo vida eterna a los que creen. Yo creo, Espíritu Santo, te sellaré. Entonces observen, su vida comenzar a moverse, no la iglesia, el Espíritu Santo, no la denominación, el Espíritu Santo. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Vamos a concluir este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a despedirnos y vamos a dar gracias por este privilegio que nos ha dado Dios, el mantenernos reunidos de todas partes con la palabra. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, y no nos cansaremos de agradecerte, Señor, por tu grande misericordia, por tu bondad, Señor, por tu amor. Tú mandaste a tu Hijo, Señor, a este mundo. Y también venía a restaurar a Adán caído, Señor. Ya restauraste y ahora nos corresponde, Señor, tú, en tu divina gracia, Señor. Tú lo estás haciendo en estos momentos mismos, Señor, porque cuando ya el profeta vino a revelar todos los misterios, ahí estaba el secreto para la novia, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Más adelante tenemos un culto, Señor. Bendice grandemente a los varones que estarán presentes, Señor, a los músicos, a los cantantes y al siervo predicador que estará dirigiendo con tu palabra, Padre. Bendice grandemente, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. ¿Por qué es que tanto cristianos encuentran tan difícil vivir la vida cristiana? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1950. Shalom, mis amados hermanos y hermanas. Shalom, hermano José Paucar, Dios le bendiga. Hermana Reina, bien, bien. Dios le bendiga. Shalom, hermana favor. Lidia, Dios le bendiga. Hermana Erika, Dios le bendiga. Aquí en el... Ay, chile. Necesario pasar por